Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta Open Class de nuestro experto en Big Data aplicado al básquet. Me hace mucha ilusión estas clases en abierto porque es una línea que gracias a Miguel David estamos abriendo, que es el codirector académico de este experto. Y esto nace de su proyecto fin de máster en Big Data Deportivo. Y estamos muy ilusionados ya con la segunda edición del experto, abriendo esa línea de profesionalización del analista de datos en básquet, que entendemos que en España y en Latinoamérica, que son nuestros ámbitos de actuación, tiene un recorrido espectacular. De hecho, bueno, si habéis podido ver la página, la web de nuestro experto, colabora con nosotros la Federación, la Confederación Argentina de Baloncesto. Nuestros alumnos disfrutan del seleccionador de Gabriel Picato en una masterclass. No sé, Fran Camba de Obradoiro, todo el ecosistema del básquet. Además, disponemos de un profesorado, de un claustro de un nivel espectacular. Ander, David, Miguel David. Toda la gente que ha colaborado con nosotros en esta y en otras ediciones, a los que tenemos que agradecer que enormemente que se hayan apuntado, se hayan subido a este carro y podamos decir que dentro de nada empieza la segunda edición del experto. Por mi parte, agradeceros un montón, Ander, a ti tu presencia, a David, a Javi, que pueda contar desde el lado del estudiante su experiencia, y a ti, Miguel David, ya te cedo el mando. Solo quería saludar a todos, daros la bienvenida y que podáis disfrutar de este rato, que seguro que os va a abrir mucho, mucho las miras de hasta dónde podemos llegar y de lo que ya somos capaces de enseñar nosotros y vosotros de hacer. Y a todos los que lo estéis viendo esta Open Class en diferido, que seguramente que sois varios cientos de los que estáis suscritos a nuestros canales, que la disfrutéis, que lleguéis hasta el final. Que saquéis todo el partido que queráis y cualquier duda que tengáis para todos los que la estáis viendo ahora mismo en diferido, por cualquiera de nuestros canales o de nuestras redes sociales, podéis contactarnos, preguntarnos cualquier duda, cualquier cosa que os quede pendiente o que os quede en el tintero. Y tanto nosotros como los expertos estaremos encantados de saludaros. Así que buenas tardes a todos y bienvenido, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me han presentado. Soy Miguel David Monzón, el codirector académico de este curso experto. Y bueno, primero, daros la bienvenida a esta Open Class. Nuestro principal objetivo con esta Open Class es abriros a todos a ciertas pinceladas de lo que damos dentro de nuestro curso, que luego, obviamente, profundizaremos mucho más. Y también lo que queremos hacer es ya no solo ofreceros ese conocimiento, sino que conozcáis también, aparte del claustro que viene aquí representado, como son Ander, David y Nacho, que serían los que, vamos, son los profesores del curso, unos auténticos cracks, ya veréis. Entonces ya no es solo el conocimiento que vamos a obtener, sino también que conozcáis quiénes son los que dan esa materia. Tampoco me quiero olvidar de los docentes que no están aquí, que son Fran Oviedo y Sergio Olmos también, que son otros auténticos cracks. Y ya, además de eso, también vamos a tener el lujo de contar con uno de nuestros alumnos más destacados, que es Javier Conde, que ya hemos hablado de él, que nos va a explicar un par de proyectos que ha realizado durante el curso, cómo lo ha realizado, cómo lo ha pensado, cómo lo ha presentado, para que os hagáis una idea de qué cosas se ven dentro del mismo. Vamos a ir a la presentación. Como ha comentado David, nosotros estamos dentro del ecosistema de Sportita Campus. Y bueno, como habréis visto en la web, vamos a tratar una serie de temas. Primero realizaremos una introducción a los datos en el baloncesto y una breve explicación de las métricas avanzadas. Después vamos a hablar de cómo podemos hacer ese proceso de análisis, en qué consiste, tanto la parte un poco más técnica como también la parte más visual de presentación. Después hablaremos de algunas aplicaciones prácticas de la analítica, que cómo podemos poner en práctica todo esto en nuestro día a día como entrenadores, jugadores, seguidores, asistentes. Y luego finalmente veremos los proyectos de nuestro alumno Javier, finalizando con un turno de preguntas que para ello, cuando llegue el momento,
podéis levantar la mano o escribir en el apartado de, vamos, de las preguntas, y yo os doy paso con total confianza, podemos abrir cámara y que hagáis vuestras preguntas, o bien escritas y las vamos respondiendo. Así que, sin más, vamos a comenzar. Voy a dar paso a que pueda compartir pantalla Ander, que será nuestro primer ponente. ¿Vale? Ander, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Se ve, ¿verdad? Sí. Faltaría, pues, si puedes ponerlo en modo presentación, o si no, pues así está bien. Sí, sí, pues. Arriba el botón de presentar, Ander, que... Sí, sí. Ya sé que... Vale. Joder, yo, no, nunca habría ido yo por ahí por el ver, ¿eh? Siempre me voy al botón gordo. Vale. A ver si pasa normal. Sí. Pues, bueno, comentaba Miguel el tema del temario que hacemos también en el experto, y en esa parte yo estaría más bien al principio, en la introducción, y bueno, tratar de unir un poco los dos mundos, ¿no? Para alumnos que tengan perfil más de baloncesto, cómo los datos se están introduciendo cada vez más, y para la gente que venga más del dato, pues entender en baloncesto cómo se están aplicando, ¿no? Lógicamente, el valor del dato en baloncesto está fuera de toda discusión. Es decir, yo creo que esa primera barrera ya la tenemos pasada. Tenemos el ejemplo de la NBA, donde se utiliza a todos los niveles, ¿no? Ahí podéis ver los tres principales ámbitos, que serían jugadores, a nivel individual, pero también a nivel de combinación de quintetos o cómo se pueden buscar mejores eficiencias a partir del uso de datos. En cuanto a equipos, pues ya en vez de un jugador o combinaciones de 2, 3, 4, 5 jugadores, como el equipo en global puede rendir, y ahí ya podemos mirar, pues, desde las métricas más tradicionales, que eran puntos, rebotes, porcentajes de tiro, a lo que ya está más asimilado, que son métricas avanzadas, donde podemos ir más al detalle, ¿no? Y luego la parte de dirección deportiva, ¿no? Que quizá en fútbol está más avanzado, porque tienen, lógicamente, hay mayores presupuestos y se centran un poco más en aprovechar hasta el último euro en mercados diferentes, ¿no? Lo que pasa es que es difícil conocer todos los mercados. Ahí, por ejemplo, vemos las ligas más cercanas quizá a nuestro entorno, pero también se pueden encontrar grandes oportunidades de mercado en ligas quizá menores, como podría ser la belga, la holandesa, la portuguesa, ¿no? Y eso lo podemos hacer a partir de la detección de talento desde el dato. Una de las claves que comentaba al principio, que era eso, ¿no? Intentar unir la mente del entrenador o del director deportivo de baloncesto un poco más tradicional, que se basa más en vídeo, que a fin de cuentas no es más que una apreciación subjetiva de lo que vemos, con el uso de datos, ¿no? Que ahí lo que sí que tenemos es, bueno, este es el rendimiento, esta es la producción que tiene un jugador o un equipo, y lo podemos combinar, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, sí que la interpretación que hagamos de esos datos va a ser subjetiva, ¿no? Porque un analista lo puede interpretar de una manera, un 40% para alguien puede ser una cosa, y para otro que vaya un poco más allá, o que filtre más, o que se centre en diferentes aspectos del jugador o del equipo, puede encontrar diferentes interpretaciones, ¿no? Pero en general no es más que, igual que leemos cómo juega un jugador o un equipo a partir del vídeo, porque vemos, pues, se mueve mejor cuando está sin balón, por el lado derecho o por el izquierdo. Lo vemos que juega mejor cerca de canasta o lejos de canasta. Pues lo mismo podemos hacer a partir de interpretar, por ejemplo, la imagen que veis ahí de un mapa de tiro, donde se delimita por zonas, se delimita por el acierto que tiene un jugador
respecto a la media de una liga. En este caso, el rojo sería mejor y el azul sería peor, ¿no? Entonces, en lugar de ver solo datos, tablas y números, pues aquí podemos, de un vistazo, como decía, leer el rendimiento que puede tener un jugador o un equipo, ¿no? Entonces, por eso, a partir de la asimilación de los datos, de ir aprendiendo de lo que hacemos también en el experto, ¿no? Explicar, bueno, hay que mirar ciertas cosas, hay que cambiar algunas ideas, algunas teorías que teníamos quizá interiorizadas de la estadística tradicional y por dónde tendríamos que tirar para entender mejor lo que realmente nos puede decir el dato, ¿no? Porque lo último que queremos hacer es, bueno, yo tengo una idea en la cabeza y voy a ver un número que respalde mi teoría y ya me aferro a ese dato y dejo de analizar, cuando en realidad pues podemos ir más allá, ¿no? Como comentaba, al final los equipos profesionales, tanto de NBA como ya también en Europa, ACB, Euroliga y otras ligas europeas, ya empiezan a tener analistas de datos especializados, el caso de Sergio Olmos, que es profesor, está en Alba de Berlín, o Frank Gamba, que también da una masterclass aquí, está en Obradoiro, y ya buscamos un perfil más especializado que sepa complementar la labor que hace en el resto del staff, ¿no? Otra de las claves para entender por qué las estadísticas avanzadas cada vez están más asentadas en el baloncesto profesional, independientemente del contexto, es que ya no nos sirve realmente lo que se hacía en 2010. Ya no nos sirve mirar solo los puntos por partido o identificar que un equipo meta 100 puntos es sinónimo de buen ataque. Hay que mirar un poco más, ¿no? No nos podemos quedar solo en esos parámetros tradicionales que se han entendido como ¿cuál es el mejor ataque de la liga? El que más puntos mete. Bueno, pues ahora ya hemos evolucionado a partir de ahí y hoy en día tenemos métricas avanzadas que nos permiten meter más parámetros ahí, ¿no? Por ejemplo, puntos por posesión, que ya está cada vez más establecido, sería pues, tener en cuenta de que si se juegan tantas posesiones, miramos el rendimiento, ¿no? La eficiencia ofensiva. O por ejemplo, en el caso de los rebotes, pues si un jugador coge 10 rebotes, pero mientras estaba en el campo ha habido 50 tiros, pues lógicamente tiene más posibilidades de coger un rebote que si otro jugador ha estado solo ha habido 30 tiros cuando estaba en pista, ¿no? Entonces, por eso lo que podemos hacer es delimitar mejor y definir mejor lo que es un buen rendimiento o una buena producción o una mala, ¿no? No quedarnos en la superficie. Todo eso lo hemos ido un poco adaptando de lo que llegaba de Estados Unidos, ¿no? Que al final la NBA es la que ha tirado del carro en ese sentido. Pero bueno, las cosas que veis aquí ya están bastante implementadas en el análisis habitual. ¿Qué vamos a ver también, por ejemplo, en esa parte de introducción que os comentaba del experto? Pues que generalmente se ha hablado también de la producción, ¿no? De qué hace un jugador y poner el foco en un jugador y pensar solo lo que hace él, ¿no? Y lógicamente el baloncesto es un deporte de equipo donde hay 5 personas a la vez contra otras 5, es decir, 10 personas en todo momento en pista, y entonces un jugador puede influir en el rendimiento del equipo en ataque o en defensa sin ser él el que produzca, ¿no? Por eso ahí encontramos otras métricas que ya nos van a hablar del impacto. Es decir, yo puedo tener un impacto positivo. Un caso muy claro, por ejemplo, el de Walter Tavares en el Madrid, que es un jugador alto, que si está debajo de la canasta propia, sabes que el equipo rival va a tener miedo a tirar de cerca porque pone muchos tapones, ¿no? Porque es muy alto y porque limita el ataque rival. Entonces, ese jugador no ha llegado a poner un tapón, es decir, no ha producido un tapón,
pero sí que ha evitado una canasta del equipo rival. Entonces, ese impacto defensivo positivo lo podemos ver en métricas combinadas. Por ejemplo, ahí vemos los four factors, que sería mirar aspectos concretos del juego, del rendimiento del equipo, como es el acierto en el tiro, como es el porcentaje de rebotes o de pérdidas, ¿sí? Que nos permiten ver un poco más allá de los puntos o lo que decía, ¿no? El porcentaje de acierto simple. En el segundo punto ahí veis más menos y variaciones del más menos, ¿sí? Que buscan lo que os decía, ¿no? Ver el rendimiento del equipo cuando un jugador está en pista o no está en pista, ¿sí? Y meter ajustes ahí, comparaciones entre jugadores titulares y suplentes, y luego, a fin de cuentas, detectar si un jugador que a priori no nos parece tan bueno, porque no, por ejemplo, vuelvo al ejemplo más obvio, ¿eh? Pero un jugador que en defensa quizá no parece tan bueno porque no produce tapones, no, o, no, o no le roba el balón al rival, sin embargo, si vemos que, sobre todo en muestras grandes, ¿no? En una temporada o en varias temporadas, vemos que su equipo mejora el rendimiento en defensa cuando él está en pista, pues podremos detectar un perfil de buen jugador defensivo que a primera vista no nos lo parecía, ¿no? Esa sería un poco la diferencia entre producción e impacto. ¿Sí? Y con eso, si queréis, pasamos al siguiente bloque, o si hay alguna pregunta, o Miguel, tú quieres ampliar un poco en este apartado. Sí, si os parece, pasamos a la ronda de preguntas al final para hacer más dinámica un poco el tema de lo que es las presentaciones, y luego ya contestamos a todas las preguntas. Así que muchas gracias, Ander. Ahora llegaría la parte de Nacho, así que por favor, Nacho, cuando puedas, si puedes dejar de compartir, Ander, y comparte Nacho. A mí me resulta muy interesante lo que ha dicho Ander y es importantísimo. De hecho, es una de las principales cosas que hablamos David y yo a la hora de diseñar el experto. Ya no es tan solo quedarse en la parte técnica de cómo calcular las cosas, cómo hacerlas, sino que desde el primer minuto me comentó David, tenemos que darle la importancia suficiente a conocimiento de juego, métricas, entender las métricas. Entonces, todo esto que ha explicado Ander, que es junto con Fran, uno de los tutores encargados de esta parte, pues ya habéis visto cómo lo explica. O sea, ese módulo está muy, pero que muy bien. Respecto a lo que has comentado, por ejemplo, del aspecto defensivo, es algo que ahora mismo está actualmente con mucho debate, por ejemplo, en la NBA, entre Gobert y Simmons, ¿no? Porque los dos son dos perfiles defensivos muy buenos, pero distintos, uno más exterior y otro más interior. Y casi siempre, sobre todo los defensores de Rudy Gobert, ¿no? Para el defensor del año, tiran bastante de esta métrica que dices tú, ¿no? De que cuando Gobert está en pista, el rendimiento del equipo rival baja bastante, mientras que en el caso de Simmons, es sabido por todos que es muy buen defensor y que casi siempre le echan contra el mejor jugador del equipo rival, pero en cambio esta métrica no lo termina de definir así. Entonces está ahí un poco el debate que resulta muy interesante. Claro, ahí luego también habría un plano más en el que podríamos decir, bueno, sí, que eso ya se hace en la NBA. La dificultad que tiene la defensa de Simmons, porque siempre le asignan al jugador exterior más habilidoso o más anotador, lógicamente va a repercutir en que si defendiera a un tirador estático en la esquina, ¿no? Porque a lo mejor no tendría tanto peso en la defensa, pero individualmente sus números serían mejores. Entonces, ahí al final lo que consigues con estas métricas avanzadas es, pues bueno, afinar más y decir, mira, este jugador tiene este perfil, Rudy Gobert lógicamente va a tener mejores números en tapones y rebotes porque está más cerca del aro. Y sí, eso va a ser muy útil para luego ese debate, que luego también ese debate igual está un poco desviado por el pensamiento general de la gente, ¿no? Eso es, precisamente por eso saco a relucir esto de que
hay que interpretar las métricas precisamente como ha hecho Ander, no quedarnos solo con el dato en sí, sino también tener una interpretación de por qué se puede dar y ver un poco el contexto, que es algo que tratamos en profundidad en este primer módulo. Ya no solo quedarnos con la métrica y cómo calcularla, sino entender un poco el contexto y la interpretación, ¿no?, de cada una de ellas. Pues muchas gracias, Ander. Vamos a pasar ahora a la parte de Nacho, que nos explicará pues, cómo es el proceso de la analítica, cómo vamos a calcularlo y sobre todo también algo que nos va a hacer en este curso un poco más diferenciales, que es el hecho de aplicar técnicas de Machine Learning adaptadas, por supuesto, a todos los niveles. Esto es algo que no hemos mencionado, pero todo esto que se va a mencionar aquí y que ha comentado Ander se puede aplicar a todos los niveles. No estamos hablando solo de nivel profesional, sino mientras las fuentes de datos lo permitan, que eso también es algo que es importante conocer y vemos durante el curso, vamos a poder aplicar nuestras técnicas avanzadas a cualquier nivel, no queda restringido únicamente al nivel puramente profesional. Así que, Nacho, cuando quieras puedes comenzar tu parte. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a ver en este bloque el proceso de analítica en baloncesto. Este bloque, como antes ha comentado Ander, pues digamos que diferenciando entre dos perfiles muy alto nivel de alumnos, pues podemos tener gente que venga del mundo del dato o gente que venga del mundo del baloncesto. Vale, esta presentación va más bien orientada a la gente que viene del mundo del baloncesto, ¿no? Porque la gente que viene del mundo del dato igual ya lo conoce, tiene más o menos una idea y bueno, pues con lo que, por ejemplo, ha mostrado Ander, pues ya puede tener pues, sus ideas de cómo ir aplicando conocimientos que ya tiene. Pero igual, si nos referimos a gente que venga del mundo del baloncesto, que no tenga tanto bagaje tecnológico, pues esto puede chocar un poco, puede echar un poquito para atrás y decir, bueno, igual me voy a meter en berenjenales, ¿no? Me voy a meter en un mundo que igual me sobrepasa. Entonces, el objetivo de esta presentación es encuadrar muy bien este proceso de analítica, que quede claro que no vamos a perder el control por el hecho de meter una parte más técnica, no vamos a perder el control en la toma de decisiones, y ver que realmente es accesible. Hay que trabajarlo, por supuesto. Cuando uno incorpora conocimiento nuevo, pues tiene que remangarse y tiene que mojarse, pero es perfectamente asequible. Entonces, el objetivo de este bloque va a ser animar a todo aquel que tenga dudas de si a lo mejor es algo demasiado técnico para él, animarle para que realmente vea que es algo que es asequible y que le puede ayudar mucho en su carrera. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver, el Machine Learning aplicado al baloncesto, nos vamos a centrar fundamentalmente en el proceso de toma de decisiones. Un proceso de toma de decisiones que pueda ser desde un cuerpo técnico, toma de decisiones tácticas, etcétera, etcétera, o de un director deportivo, pues en cuanto a elaboración de la plantilla, por ejemplo. Un proceso de toma de decisiones, pues podemos identificar tres elementos fundamentales, ¿no? El responsable de esa toma de esa decisión, la información que va a manejar y, bueno, pues cuando manejas información necesitas unas herramientas para poder gestionarlo correctamente. Muy bien, vamos a ver cómo nuestro proceso de análisis se va a centrar en la intermedia, en la información. Es decir, una toma de decisiones va a tener siempre como responsable a un experto humano, entrenador, segundo entrenador, a un miembro del cuerpo técnico o un director deportivo, que es una persona, primero, que es experta en la materia y, segundo, muy importante, es sensible al contexto. ¿Qué queremos decir? Por muy buenos que sean nuestros modelos, por muy buenos que sean nuestros análisis, siempre hay un contexto que escapa a esos análisis. Es imposible tenerlo todo en cuenta. Análisis desde el punto de vista táctico, pues bueno, estado de forma de jugadores, disposición del rival, incluso situaciones personales de jugadores que puedan llegar a afectar, estado físico.
todas esas cuestiones, el momento exacto en el que se va a tomar esa decisión, todo ese contexto es algo que debe aportar el experto y el que debe considerar a la hora de tomar la decisión. Eso no nos lo va a aportar nunca, al menos de forma completa, ningún tipo de modelo informático. Es decir, el control de la decisión final no varía, independientemente de que vayamos a aportar nuevas técnicas y, en fin, más tecnología y algo donde inicialmente el concepto nos pueda llevar a pensar que vamos a perder un poco el control y demás, no es así, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es mejorar la información disponible, pero la decisión siempre va a ser tomada por un experto. La información, bueno, pues cuando no usamos analítica, cuando no usamos este tipo de métodos, la información puede ser muy completa, pero al final es limitada, porque la cantidad de información que nosotros podemos procesar pues tiene sus límites, ¿no? Igual que una falta de información nos puede perjudicar a la hora de tomar decisiones, un exceso de información también nos puede perjudicar, puesto que no nos va a permitir realmente identificar correctamente las mejores opciones, ¿no? Podemos caer en un bucle de intentar analizar constantemente la parálisis por análisis, ¿no?, que se le llama, y bueno, pues eso va a acabar perjudicándonos dentro de nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, necesitamos una información que, digamos, sea manejable por parte de la persona que toma las decisiones, pero claro, si esta información no está tratada, no está analizada, pues tiene sus límites. Ahora vamos a ver cómo conseguir, sin que se nos dispare el volumen de información, que esta información realmente sea, dentro de lo posible, la mejor, ¿no? La mejor disponible. El último elemento, digamos, dentro de este proceso de toma de decisiones sería la herramienta. ¿Qué tipo de herramientas podemos estar manejando actualmente? Pues bueno, una herramienta sencilla tipo Excel o similares que ofrece el mercado, pues porque son sencillas, no necesitamos un gran bagaje técnico para utilizarlas, están extendidas, son portátiles, son de uso muy común, es decir, podemos distribuirla luego, un análisis que tengamos en Excel, pues lo podemos distribuir con bastante facilidad, no hay que dar acceso, no hay nada complicado, ¿no?, en ello. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es cómo, manteniendo el control del proceso, es decir, manteniendo como responsable al experto humano y manteniendo la accesibilidad, digamos, que sea algo sencillo para esta persona en cuanto a las herramientas, que sigan siendo tipo Excel, que eso no lo va a permitir el hecho de que el volumen de información sea ajustado, sea manejable. Manteniendo estos dos aspectos, nos vamos a centrar en el central, valga la redundancia, y es el de la información. Vamos a ver cómo podemos mejorar esa información. Vale, mejora del proceso de toma de decisiones. ¿Cómo mejoramos la información? Pues tenemos dos posibilidades. Podemos mejorarla cuantitativamente, aumentando el volumen de la información, o cualitativamente, mejorando la calidad de la información. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Pues la respuesta adecuada es ambas, porque además está relacionado. Vamos a mejorar la calidad de la información a través de una mejora cuantitativa, a través de un aumento de la información que vamos a tratar. Si nos centramos en la parte derecha, la mejora cuantitativa, pues eso lo vamos a hacer a través de una toma masiva de datos. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Esta toma masiva de datos pues nos da acceso a realidades, a información que no teníamos disponible, que estaba un poquito fuera de nuestro ámbito, y que a través de este tipo de procesos ahora sí la vamos a tener disponible. ¿Qué pasa? Que ese volumen de información se dispara, ese volumen de información, una persona, digamos, con el,
con el eye test, ¿no? A través de simplemente de la observación, no va a poder manejarlo. Digamos que es superior a la capacidad humana, ¿no? El manejo de volúmenes tan altos de información. Por lo tanto, vamos a necesitar que esta información sea tratada y de esta información se extraiga realmente el valor, se extraiga lo que realmente necesitamos. Es decir, vamos a conseguir una información mejor cualitativamente, con mayor calidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a coger todo este volumen de información al que hemos accedido y a extraerle valor? Pues le vamos a aplicar técnicas de machine learning. Vamos a sintetizar la información, vamos a poner el foco en aquello que realmente nos interesa, vamos a buscar lo que más se adecua a nuestros criterios, vamos a comprobar que realmente la información que obtenemos es adecuada, tiene la calidad adecuada, y entonces ya vamos a poder, digamos, poner esta información a disposición del experto para que tome su decisión. Este proceso, esta aplicación de técnicas, nos va a permitir, aparte de mejorar la información y de conseguir realmente la información que nos va a aportar valor, reducir ese volumen. Ese volumen ahora va a volver a ser manejable. Es decir, el volumen aumenta, mejorando cuantitativamente la información, y a través de técnicas de machine learning el volumen vuelve a reducirse, pero la información que tenemos resultante tiene una mayor calidad, nos va a aportar mayor valor. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos un proceso de toma de decisiones reforzado. Si veis, la parte de arriba, el responsable, pues sigue siendo el experto humano, sigue siendo una persona experta en la materia y sigue siendo una persona sensible al contexto, que pueda aportar ese plus a la hora de tomar la decisión. Si nos vamos abajo del todo, las herramientas, gracias a que podemos reducir el volumen de la información y sigue siendo manejable, pues sigue siendo tipo Excel, que es una herramienta con la que nosotros nos podemos sentir cómodos. Al menos en esta primera fase. A lo mejor ya cuando tengamos un mayor bagaje y ya tratemos con datos de forma más habitual, pues ya podemos plantearnos otro tipo de herramientas. Y en el centro tenemos la información, con una mejora cualitativa, que es nuestro objetivo. Pero claro, como hemos comentado, esta mejora cualitativa se ha conseguido también a través de la mejora cuantitativa. Entonces, bueno, el resultado es una información mejor contrastada que realmente nos aporte valor y que permita, digamos, tomar unas decisiones pues con mayor confianza. Vale, vamos a entrar un poco en más detalle de cómo mejorar esta información. Vamos a entrar en la parte cuantitativa primero, que es el aumento del volumen de información. ¿Cómo vamos a aumentar el volumen de información? Pues necesitamos ingesta y procesamiento de datos, digamos, masivo. Para obtener información necesitamos una materia prima, que son los datos, y estos datos, a través del análisis, tenemos que convertirlos en información. ¿Cómo vamos a conseguir estos datos de forma masiva? Pues en un proceso de tres fases. La primera fase es la búsqueda de la fuente de información. En el curso pues vemos casos como pueda ser Euroliga, NBA, pero también tratamos con competiciones como Liga LEB, Liga EVA, y bueno, pues hay en el mercado también algunas soluciones pues incluso de categorías inferiores, etcétera. Entonces, siempre que tengamos una fuente de información, vamos a poder poner en marcha este proceso, ¿vale? Buscamos el origen de datos. Una vez tenemos este origen de datos identificado, vamos a ver cómo podemos empezar a extraer información, extraer datos, mejor dicho, antes de información. Tenemos que comprender el modelo de datos, es decir, este origen de datos es ajeno a nosotros. No sabemos cómo tiene organizada la información, no sabemos qué datos de los que tienen ellos a disposición o bueno, sí, disponibles
nos van a servir, cuáles no, cuáles necesitarían a lo mejor pues algún tipo de operativa, combinarlos, mejorarlos. Todo eso tenemos que analizarlo, tenemos que comprender cómo tienen los datos organizados, y una vez lo hemos comprendido, pues viene la tercera fase, que es natural, que es adaptar estos datos a nuestras necesidades. Primero, con los objetivos que nosotros tenemos, y luego aparte, pues bueno, pues estos datos siempre pues puede ser necesario a lo mejor procesos de limpieza, de normalización, pequeñas operativas con ellos y demás. Entonces, en estos tres pasos vamos a, digamos, definir el proceso para una ingesta masiva de datos. ¿Qué necesitamos para que la ingesta realmente sea masiva? Pues necesitamos automatizarlo. ¿Y cómo vamos a automatizarlo? Pues, como viene aquí la transparencia, pues en las fases 1 y 3 vamos a tener que programar. Puede, pues igualmente, para quien no tenga un perfil muy técnico desde el punto de vista tecnológico, puede que esto, digamos, retraiga un poco, pero no os preocupéis. Hay suficiente materia en el curso para que os vayáis formando, para que tengáis el bagaje necesario para cuando llegue el momento de aplicar estas técnicas, ya estéis preparados. Luego, obviamente, después del experto, ya depende de cada uno, de la trayectoria que siga, el profundizar más, el profundizar menos, pero sí que a través del experto tenéis la información necesaria y la materia necesaria como para realizar esta programación, como para hacer estos programas. ¿Qué tenemos que programar realmente? Por ejemplo, en la fase 1, pues si nos conectamos con una fuente de datos que nos aporta, pues, por ejemplo, un play-by-play de una liga, lo realmente interesante no es descargar el play-by-play de un partido, es descargar el play-by-play de todos los partidos de una temporada. Es, de hecho, descargar el play-by-play de todos los partidos de todas las temporadas disponibles. Pues bueno, eso hay que automatizarlo. No vamos a hacerlo, lógicamente, no vamos a hacerlo manualmente. El tema de comprensión del modelo de datos y demás, eso ya no es automático, eso ya requiere de sentarse y trabajar con ello un poco hasta que realmente lo hemos asimilado, lo hemos comprendido. Pero la adaptación de estos datos, una vez lo descargamos, limpieza, normalización, operativa que queramos hacer con estos datos, combinación de datos, etc. Y luego el almacenamiento en nuestros propios sistemas, que puede ser un fichero Excel, por ejemplo, o CSV, dependiendo del volumen. Eso, lógicamente, pues también lo vamos a automatizar. Entonces, digamos que vamos a salir del experto sabiendo automatizar este proceso, sabiendo buscar orígenes de datos, conectarnos a ellos, hacer la operativa necesaria para que los datos que finalmente traigamos nos valgan y almacenarlos. Todos estos datos almacenados son los que nos van a permitir luego hacer los análisis. Última transparencia en cuanto a la mejora cuantitativa relativa a esa palabra que igual asusta un poco, ¿no? Programar, ¿cómo vamos a programar? Bueno, pues no os preocupéis, vamos a utilizar Python y R, que son dos lenguajes muy extendidos, hay un montón de documentación disponible y además dentro del propio experto, no hace falta tampoco que os salgáis mucho, dentro del propio experto vais a tener materia más que suficiente como para aprenderlos. Quien no tenga un bagaje en estos lenguajes, pues no va a salir siendo un experto en programación Python o en programación R, pero no es el objetivo. El objetivo es que sea un experto en analítica dentro del mundo del baloncesto. Con lo que vais a aprender va a ser más que suficiente como para que podáis montar este proceso de extracción y luego proceder a los análisis que van a ser, digamos, los protagonistas de nuestra mejora cualitativa, cómo vamos a mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones.
aquí lo tenéis claramente, datos más análisis, pues información. Entonces, ¿qué pasa con las ingestas masivas? Las ingestas masivas nos aportan una cantidad de información que pues, una persona no puede analizar, digamos, en tiempo real, simplemente con la observación. Entonces, vamos a necesitar, como hemos comentado antes, técnicas que nos permitan enfocarnos dentro de todo el volumen de datos que tenemos, enfocarnos donde está el valor, que nosotros mismos vamos a definir el valor que necesitamos, y estas técnicas nos permitirán enfocarnos ahí, extraer solo la información que nos aporta valor, chequear que este proceso lo hemos hecho bien, que realmente la información que extraemos es la que aporta valor, es decir, chequear la calidad de esta información y esta información que hemos extraído, que ya está en un volumen manejable, volver a ponerla disponible para que el experto tome su decisión. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una serie de características o de ventajas que nos va a aportar introducir Machine Learning dentro de este proceso, pues como la síntesis de la información, información relevante, una objetividad de la calidad de la información, y bueno, pues vamos a poder desde detectar patrones, hacer comparativas, hacer predicciones, hacer clasificaciones, hacer agrupaciones no triviales, que realmente nos va a permitir realizar operaciones sobre volúmenes grandes de datos que no son nada triviales, que con la mera observación no la íbamos a poder llevar a cabo. Ese es fundamentalmente el papel que le vamos a otorgar a Machine Learning dentro de este proceso. Ejemplos, una selección de targets. Tenemos un pool de jugadores, por ejemplo, pues el director técnico tiene un pool de jugadores, pero el club tiene una idea clara de el tipo de jugador que está buscando. Pues definimos una serie de características y vamos a poder identificar dentro de toda la población de jugadores aquellos que realmente cumplen con esas características previas que nosotros hemos definido. Esos elegidos, esos candidatos, se separan del grupo y se ponen a disposición del experto, que ya sí puede hacer un análisis más tradicional, pero no de 500 jugadores, sino de 4, con lo cual es mucho más manejable. No perdemos el control, el proceso de toma de decisiones sigue siendo el mismo, pero en lugar de centrarnos en los jugadores que conocíamos, pues a lo mejor hemos podido ampliar el horizonte, recurrir a otras ligas, recurrir a otros equipos que no teníamos accesibles y a través de los datos seleccionar candidatos. Estos candidatos luego los chequeamos si efectivamente nos cuadran o no nos cuadran. Otro ejemplo, pues clustering, que es la agrupación. Realizar agrupaciones no triviales. Tenemos pues, nuevamente un conjunto de jugadores, definimos una serie de características y en función de esas características se realizan grupos de jugadores que son similares entre sí. Y a su vez, digamos, los grupos son lo bastante distintos entre ellos. Un ejemplo que podamos centrar en esta cuestión. Pues a ver, en baloncesto formativo, pues muchas veces las características físicas de un jugador pues determinan también su posición, ¿no? Incluso su estilo de juego. Pero a lo mejor nosotros podemos definir una serie de características que nos permitan diferenciar posiciones en el del juego, pues base, alero, interiores, por no volver a las 5 posiciones clásicas. Y a lo mejor estamos detectando características en jugadores que en proceso de formación pues están ocupando otra posición, más interior y tal, pues por sus características físicas y por necesidad del propio equipo, pero a lo mejor estamos detectando ciertas características que nos dicen que ese jugador luego en profesionales sería adaptable a otras posiciones. Ese tipo de agrupaciones no triviales
las podemos realizar a través de técnicas de Machine Learning. Y un último ejemplo, pues sería el de buscar similares al referente. Sería un poco una mezcla de los dos que hemos visto anteriores. Establecemos un target, supongamos que queremos buscarle un sustituto a un jugador. Establecemos a ese jugador como target y hacemos una agrupación en función de unas características que nosotros entendamos que son las que mejor definen a este jugador, y el grupo de jugadores que pertenezcan a este mismo clúster, a este mismo grupo al que pertenece nuestro target, pues serían nuestros candidatos para sustituirle. Dentro de este grupo, pues ya podemos seleccionar, analizar de una forma más tradicional, teniendo en cuenta pues diferentes cuestiones que van mucho más allá del ámbito deportivo, sobre todo si estamos hablando de un fichaje, ¿no? Pero digamos que ya tenemos mucho más enfocado, ya hemos reducido mucho el volumen de información y ya vuelve a ser un volumen de información manejable para mantener nuestro proceso de toma de decisiones tradicional. Hasta aquí esta parte de la presentación y bueno, espero, el objetivo de este bloque era eso, que quien no tenga un bagaje técnico muy, muy amplio, quien venga más del baloncesto y a lo mejor esto le pueda retraer un poco, que digamos que tenga más confianza y que vea que realmente es asequible y a través del experto va a poder llegar a este nivel de conocimiento, de las técnicas, del proceso en sí, bien para aplicarlos o bien para trabajar codo con codo con aquellas personas que lo apliquen. Excelente, muchas gracias Nacho, muy bien explicado. Pasamos ahora a la parte de David, de visualización. Yo por mi parte recalcar nuevamente lo que ha explicado Nacho. De hecho, tanto Nacho como yo seremos los encargados de daros la parte más técnica y deciros que hay material, os lo puede confirmar también Javier, que ha estado en el curso, hay material más que suficiente para aprenderlo desde cero, además material audiovisual con vídeos explicándolo parte por parte, intentando que no sea una barrera y que además, si se supera esta pequeña barrera, las posibilidades que te puede ofrecer respecto a utilizar técnicas más tradicionales, o sea, es una diferencia muy, pero que muy importante. Y nada, pues David, cuando quieras compartir. A ver, ahí ya tenemos. Un segundo, bienvenidos. A ver, paso a presentar desde la diapositiva actual. Vale, se ve ok, ¿verdad? Perfectamente, sí. Vale, bueno, pues realmente a mí me sobraría la presentación porque todo lo que os voy a mostrar aquí, luego os lo voy a mostrar en la web y dinámico, pero bueno, como bien han explicado los anteriores compañeros y tutores, esto se parte desde los cimientos de conocer las métricas, posteriormente esa ingesta y ese machine learning avanzado. Y a mí me toca un poco la parte más visual con los dos grandes monstruos del mercado actual. Os voy a hacer una muy breve explicación de Tableau y de Power BI. Ambos tienen sus pros y sus contras. Tableau tiene a modo de ventajas que existe en Mac y por ejemplo, que nos permite customizar mucho las visualizaciones, que se puede entrar hasta el último detalle. Presentamos un material audiovisual, Tableau enfocado los vídeos más al mundo NBA, pero bueno, que perfectamente se puede, están realizados los ejercicios con datos NBA, Eurocup y Euroliga, pero fácilmente aplicables al mundo ACB. Entonces, Tableau es una herramienta básicamente en la que se arrastra y se suelta los campos y muy dinámica y luego se van creando métricas avanzadas. Pues todo lo que muy bien vais a adquirir en los primeros módulos, pues todos los cuatro factores, el efficiency, el FG, vamos,
todas las métricas y, bueno, recomendaremos una bibliografía de libros muy interesantes, es lo que luego se visualiza. Al final, al entrenador o al cuerpo técnico, si no se lo muestras sencillo y fácil, no te va a consumir, tu producto final no va a tener éxito. En este sentido, por mostrar un ejemplo que luego veremos en directo, todos conocemos o hemos visto un poco pues, esa tendencia de, y esas visualizaciones de Kirk Goldsberry. Pues, el propio Tableau tiene una posibilidad de visualizar con hexágonos, también lo veremos en directo, pero el tamaño del hexágono es el número de lanzamientos desde esa zona, y el color, en este caso, lo que marca es por cada zona, cada zona o agrupamiento tiene un color, y es ver la eficiencia de ese jugador contextualizada con el promedio de la liga, es decir, si eres mejor o peor que el promedio de jugadores en una determinada posición con respecto a los lanzamientos. De esta forma, pues podríamos ver dónde nuestros rivales puntos fuertes o puntos débiles. Tú podrías ir a un informe de análisis de rival y visualizar este tipo de visualización, este tipo de dashboard o de cuadros de mando. Otra forma, y lo que hacemos hincapié, es ser imaginativos. Tableau tiene una posibilidad muy interesante, que es el uso de imágenes personalizadas. Por supuesto, todos estamos muy acostumbrados a ver esas gráficas XY con escudos de equipos, para un poco para ver el contexto del OER, del DER, ver qué equipos atacan mejor, qué equipos defienden peor, pero hacemos hincapié al uso de imágenes, por ejemplo, en la posición. En lugar de meter un filtro muy tradicional con alero, pivot, ala, pivot, puedes jugar con imágenes y visualizar en tu gráfico las posiciones con un icono para ver por dónde se agrupan. Siempre cualquier imagen nos va a dar más información que puntos en los que tengas que leer el texto. Después, cómo no, si nos vamos a ver un volumen elevado de tiros, tenemos aquí una visualización que nos permite lo que sería el análogo a un mapa de calor en el fútbol o un mapa de posiciones, pues aquí son mapas de densidad, visualizaciones con la densidad de los disparos, de los lanzamientos a canasta, OK son anotados, y KO son fallados, pues son, en este caso son de Scottie Pippen en los Chicago Bulls. Son datos, hay un histórico muy grande del mundo NBA, pero no quiero, bueno, y lo bueno que tiene Tableau, además, es que tiene como un Tableau public que te permite publicar tus visualizaciones, y a día de hoy, pues cada vez más los currículums son tu Tableau public, tus publicaciones en Power BI o tu repositorio de código. El currículum, por sorprender un poco, al final tú puedes crear hasta tu propio currículum en Tableau publicar datos, por supuesto, en un portal público. Esto es para blogs y para datos que sean abiertos. La contra de Tableau, por hablar también, contextualizarlo con respecto a Power BI, es que la herramienta de desarrollo, si tú quieres publicarlo en un portal cloud, son unos $70 al mes, que es algo más cara que su principal competidor. En el caso de Power BI, herramienta de Microsoft, y que tiene, es muy parecida a Excel, por lo tanto tiene mucha base de usuarios con una interfaz intuitivo y funciona también un poco arrastrando y soltando inicialmente, que luego estarían todos los temas de modelado y de creación de bases de datos que ya se han visto en módulos anteriores, que también son muy importantes, pues el crearte el repositorio previamente es lo que te va a hacer que tú puedas tener una buena visualización y lo que sería pues un poco un repositorio de datos en el que yo simplemente ya pasaría
a visualizarlo. Y bueno, pues como os comentaba, los vídeos que hay y Power BI lo he orientado al ACB. De hecho, la práctica, yo hago una con lo que sería el box score, por lo que es el marcador, lanzamientos, valoración, triples, asistencias. Después también una carta de tiro, como no, pues la propia jornada virtual tiene una carta de tiro, pero el Power BI, ahora lo veréis en funcionamiento, te permite llevar a otro nivel la experiencia de filtrado. Y esto es solo con un partido, pues en el experto se trabaja con el repositorio de toda la temporada e incluso con experiencias con otros alumnos. Al final, todas las federaciones, como puede ser la de Portugal o todas las ligas, tienen al final una API que los datos son muy, muy parejos. Entonces, con Power BI hacemos lo que sería, se les pide de práctica hacer un informe de un partido, incluyendo lo que es el box score, la carta de tiros y el eventing del baloncesto. Es decir, los eventos que ocurren en un partido en baloncesto se denominan lo que se llama el play-by-play, jugada-jugada, que algunos de ellos tienen su posición XY en la cancha y se pueden hacer también este tipo de visualizaciones. Entonces, con esto, también Power BI y se recomienda a los alumnos que publiquen, tiene como una Data Stories Gallery, es decir, donde tú subes tus informes en Power BI y la gente los vota. Es una buena forma de darte a conocer. Si entráis ya veréis que estamos poblándolo con logos, aparecen ya cada vez más logos de Sports Data Campus y de Big Data Campus. Hay varios ejemplos de nuestros alumnos, la verdad que bastante buenos. Os aconsejo que pongáis Power BI Data Stories Gallery y filtréis por la categoría Sports para que veáis que es verdad. Y bueno, pues con esto he terminado lo que es las diapositivas, pero por mostrarlo un poco en directo y que veáis que todo lo que se hace luego lo publicas, y aunque a muchos entrenadores os pasará que al final os van a pedir un PDF con lo que estáis haciendo exportado, la idea de este tipo de herramientas es que tú lo publiques online y puedas filtrar por cualquier campo de los que estás creando. Y en este caso os muestro el ejemplo de Harden, en el que se visualiza que aquí en la parte del poste bajo su rendimiento es inferior a lo que sería el promedio de la liga. Pues fijaros, en este caso el promedio de la liga para esta zona es aproximadamente un 63%, lo que es anotados con respecto a intentados, mientras que este jugador tiene un 58%. Sin embargo, te vas aquí a este área de triples y tiene el propio jugador tiene casi un 40%, cuando para la liga el promedio es un 35%. Eso juegas con el color y con el tamaño del hexágono para ver un poco cuántos tiros ha intentado. Pues fijaros, los hexágonos más grandes son por encima de 10 tiros intentados. Este es un poco mi pequeño homenaje a Kirk Goldsberry. Y para terminar, en el mundo ACB, en este caso es una carta de tiro, pero bueno, os puedo comentar que se puede hacer, hacemos informes con box score y con play by play, y la experiencia en Power BI es que todo filtra todo. En este caso, pues vemos el tipo de tiro de ambos equipos, Casa de Mun Zaragoza y el Real Madrid, y en este caso queremos ver quién hizo el alley-oop. Pues le damos aquí, filtramos, es Usman Garuba. Podemos filtrar los tiros de un determinado equipo y ver los lanzamientos con salto de triple fallados. Aquí vemos que se va actualizando todo, incluso pues filtramos aquí los mates, bueno, aquí los mates de ambos equipos.
Ahí estarían los mates realizados por ambos equipos y todo muy visual. La verdad que todo el trabajo que se ve a lo largo del experto consolida y los propios alumnos crean métricas avanzadas y al final al entrenador tienes que darle algo visual porque es lo que va a entender. Así que ese es un poco mi resumen y espero que os haya gustado esta flash, actuación flash con, de las dos grandes herramientas. No he dicho la contra de Power BI, es que no existe en Mac, pero bueno, mediante Parallels, Bootcamp o máquinas virtuales, todo el mundo puede probarla de alguna forma o de otra. Espero que os haya gustado y abiertos estamos a preguntas. Muchísimas gracias, David. La verdad es que muy interesante, como os ha comentado, dentro del propio curso vemos estas herramientas, ya estáis viendo por vuestros propios ojos la utilidad que puede tener esto y ahí estamos viendo un partido, pero como bien ha comentado David, trayendo un poco la parte que hemos visto con Nacho, gracias a ese tipo de automatizaciones de empaparnos un poco con el código, aunque nos dé miedo, pero es que si saltamos esa barrera podemos conseguir que visualizaciones como estas se enriquezcan para todos los partidos de todas las ligas y ya podemos filtrar e ir, vamos, al dedillo. Entonces, está muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de utilizar ambas herramientas y la verdad es que son muy buenas, muy chulas y además muy accesibles, sobre todo. Te ayudan a hacer dashboards de forma bastante sencilla. Muchas gracias, David. A vosotros. Bueno, ya hemos visto un poco la parte de lo que se da en general en el curso, ya sea tanto la introducción de las métricas como cómo vamos a calcularlas, ese proceso y la presentación y visualización, que también es muy importante. Entonces, una vez ya tenemos el contenido del curso, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer con ello, ¿no? Ya hemos dado varias pinceladas durante las diferentes presentaciones, pero vamos a dedicar un breve bloque que nos lo va a explicar Ander. Ander, si puedes, por favor, compartir la pantalla, en la que vamos a ir un poco más al detalle de, sí, está muy bien, me vais a enseñar todo esto, pero ¿cómo lo puedo poner yo en práctica, en mi día a día, con mi club, con mi equipo? Yo a nivel personal, como bien ha dicho David, para mi currículum personal, hago yo mis análisis, mis estudios y me voy generando una marca personal que puede resultar interesante para ciertos clubes. Así que, Ander, por favor. Vale, pues como decía Miguel, ahora, eso, todo lo que hemos ido viendo, ya yo comentaba antes al principio también que había diferentes opciones de enfocar el análisis. Bueno, aquí vamos a ir un poco más allá, ¿no? También dejar claro lo que se ha comentado, que aunque normalmente lo enfocamos hacia NBA, Euroliga, CB y ligas europeas, en el curso y en general, las estadísticas avanzadas se pueden utilizar incluso en un alevín, con niños de 9 años, siempre y cuando lo hagamos con cabeza, sabiendo cuáles son los objetivos. Seguramente ahí filtraremos mucho la información que le vamos a dar a los chavales o incluso no les daremos nada, ¿no? Pero sí que, y ya lo habéis comentado, pues se puede utilizar desde lo más arriba, pasando por ligas FEB, que a lo mejor las bases de datos profesionales no llegan y las tenemos que crear nosotros. Y bueno, hay esos cuatro puntos, que sería sobre todo profundizar en conocer mejor a nuestro equipo, nuestros jugadores y también a los rivales. Lógicamente, nuestro equipo propio lo vamos a conocer bien porque lo vemos en los entrenamientos cada día, todos los partidos. En cambio, los rivales, tradicionalmente lo que se ha hecho ha sido pues ver los últimos 3 o 4 partidos, ¿no? Para ver las tendencias de los jugadores, cuáles son los esquemas tácticos que tienen. Y en cambio, el uso de datos lo que nos permite es ver, entre comillas, a partir del dato, toda la temporada, ¿no? Incluso varias temporadas de un jugador y rápidamente ver pues, en diferentes métricas cómo rinde. El segundo punto que veis ahí es también la captación de jugadores, detección de talento joven, sobre todo para cantera, que a lo mejor nos... Ahí sobre todo la parte, imagino la parte de Masterclass que da Scout Basketball, también está muy centrado en categorías inferiores, y que nos permite a través de números, pues igual
Jugadores que están menos controlados porque no los podemos ver todas las semanas o porque juegan en países que las categorías inferiores no se retransmiten, pues a través de números podemos verlo. En el tercer punto, que es ese mapa de tiros parecido al que enseñaba David y que es de Goldsberry precisamente, es lo que os comentaba, ¿no? El igual que ha cambiado el uso de datos, que lo que os decía que hace 10 años igual ya no servía para ahora, igualmente el juego está cambiando y no se juega de la misma manera hoy en día que hace 10 años, ¿no? Entonces, si somos capaces de identificar tendencias actuales y potenciarlas o encontrar, una de las primeras que se encontró fue pues, el triple de la esquina, ¿no? Y se ha ido potenciando, por ejemplo, en NBA, tiros más lejanos. Antes, pues, todos los triples eran prácticamente en Europa desde 6.25, ¿no? O desde 7 metros en NBA. Y en cambio, cada vez se va más lejos, no solo por el tiro en sí, sino por cómo afecta a la defensa, ¿sí? Y por último, bueno, lo que ha comentado, por ejemplo, Nacho, de cómo se puede trabajar con muchos datos, grandes volúmenes de datos, ampliar las muestras para que realmente las conclusiones que saquemos tengan un peso, ¿no? Que no sea, bueno, he visto que un jugador mete 0 de 10 desde la esquina derecha. Es muy malo, le dejamos tirar. Y realmente si tenemos una base de datos más amplia, podemos tener más recursos a los que hacer uso, igual podemos ver que en los últimos 3 años realmente solo ha fallado esos 10 triples, ¿no? Entonces, a partir de ahí intentamos optimizar todo ese flujo de trabajo e intentar buscar, como pone, ¿no? Fortalezas que se puedan explotar y debilidades que haya que cubrir un poco, ¿no? En todo esto que estamos hablando, creo que ya lo hemos comentado, pero no basta con poner el foco en un dato o en una tendencia que encontremos, sino que hay que buscar el contexto en el que está, ¿no? Porque lo que os decía, igual antes pensábamos que 100 puntos es un ataque muy bueno y seguramente en la Liga CB sí que lo es, pero si vamos a NBA o a la Liga China, por ejemplo, que juegan 48 minutos, juegan más posesiones, pues realmente un ataque de 100 puntos puede ser de los peores. Entonces, en estas gráficas que veis salir, es un poco, es algo similar a lo que enseñaba David. Voy a ver si lo puedo mostrar. ¿Se ve ahora esta gráfica en tablo? Sí, vale. Entonces, lo que hacemos es poner a todos los equipos de la ACB, en este caso, es de la temporada pasada, pero veis, escogemos una categoría, un tipo de tiro que sería spot-up, que son los tiros que se hacen, digamos, en estático, está el jugador esperando a pies parados, recibe el balón, pase y tira, ¿no? Y entonces aquí, pues rápidamente podemos ver en el eje vertical los puntos por posesión, que sería la eficiencia, cuanto más arriba, más eficiencia, y en el eje horizontal sería el volumen, ¿no? Las posesiones por partido. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver que el equipo más eficiente, que es Gran Canaria, y con mayor volumen, se puede entender que está muy optimizado en este sentido. Si vemos un equipo como Juventud, que está tirando mucho en un tipo de tiro donde no es eficiente, ¿sí? Está abajo, pues aquí seguramente el dato nos diría, bueno, hay que cambiar algo de la estrategia o la selección de tiro para cambiar, ¿no? Y de nuevo teniendo el contexto, porque si vemos aquí Gran Canaria, que tiene 1.131 puntos por posesión, realmente no sabemos si es muy bueno o es muy malo, pero si ir comparándolo con el último, ¿no? Pues que no llega a 0.92, pues sabemos ubicar, ¿no? Si es el primero, si qué diferencia hay con el segundo, etc. Luego también, volviendo un poco a lo que comentaba antes de métricas combinadas o de combinar datos para tener una mayor información, se piensa a veces que, por ejemplo, finalizaciones de pick and roll, y se suele dividir entre el que bota y el que recibe el pase, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver la combinación de los dos. Es decir, tú puedes tener
puede ser un equipo que sea muy bueno en una cosa, pero muy malo en otra. Y entonces, pues se compensa, ¿no? En cambio, si tienes, si puedes encontrar el equilibrio, en este caso en el vertical tendríamos la eficiencia de cuando finaliza el que recibe el pase, el roller, y en el horizontal el manejador, ¿no? Entonces, también nos sirve para entender un poco el juego más global, ¿no? Incluso podríamos meter acciones con balón o sin balón, e ir también no solo equipo, sino jugadores, ¿vale? Entonces, un poco también hilando con el tema que hablaba David, de la visualización, de lo importante que es que el... de lo importante que es que los entrenadores o que los directores deportivos reciban una información útil, visual, pues lógicamente en ese contexto de club con diferentes departamentos, lógicamente, en, como decía antes, en la NBA ya están más acostumbrados a trabajar con datos en todos los estamentos, y entonces aquí pues quizá esa primera barrera de entrada la tenemos que sobrepasar, entendiendo que en nuestro contexto de trabajo vamos a tener que mostrarlo un poco más visual, ¿no? Y ver, pues, también como comentaba David, pues, rojo o verde, o más grande, más pequeño, cosas que sean fáciles de entender. Vuelvo a la presentación, ¿sí? Y, bueno, es un poco el mismo concepto, ¿no? Verlo claramente, tenemos el número, tenemos el dato, cómo vamos a comparar, identificar ya lo que somos nosotros como equipo, ¿sí? Y que nos pueda servir de cara al scouting de rival. Y ahora paso a Javier, ¿vale? Pero sí que tener en cuenta que el alumno, en este caso, va a tener un conocimiento bastante amplio de todo lo que se puede hacer, pero también hay que saber que no tenemos que hacer, por ejemplo, si hay que hacer un informe, no por hacerlo de 100 páginas con todos los datos, con todos los números, de todas las métricas, de todos los jugadores, va a ser más útil para la persona que lo vaya a recibir, ¿no? Seguramente lo que quiere un entrenador es cuáles son realmente los datos o las métricas que pueden tener una incidencia mayor en el juego propio o rival, por qué no está funcionando un aspecto del juego, y ahí podemos ir, os comentaba en el tema del pick and roll, yo puedo saber que los puntos por posesión son más o menos, pero esa eficiencia puede venir de porque fallo más tiros, o porque pierdo más balones, o porque lanzo más de dos que de tres, o porque la combinación de los jugadores en una situación de pick and roll no está funcionando, y en vez de jugarlo en el jugador A y el B, si metemos a un jugador C, ahí sí que puede ser una eficiencia mayor, ¿no? Entonces, todo eso, que sí que a partir del análisis de datos, como os decía antes, combinación de jugadores o de quintetos, ir más allá, no quedarse solo en, bueno, he visto esto, metemos más triples desde la derecha, vamos a tirar más desde la derecha. Igual no, igual tienen que tirar dos jugadores más desde la derecha, pero el resto desde la izquierda, ¿no? Entonces, por eso a veces no nos tenemos que quedar con la conclusión rápida, sino intentar ir más allá y que la comparativa pues tenga varios ítems donde podamos ver, bueno, sí que es cierto que por aquí puede haber tendencias, pero tenemos que refrendarlas, seguramente ampliar muestras, como decía Nacho, intentar tener muchos datos y luego a partir de ahí sí que sacar conclusiones o simplemente sacar tendencias que puedan ser útiles para el staff, ¿no? A partir de ahí, ahora como pasará a comentar el alumno, ¿sí? Podréis ver cómo se recibe toda esta información que ya digo, que he dicho al principio, que había un poco los dos perfiles, ¿no? Puede haber un perfil de jugador, de alumno o de analista que tenga más dominio de los datos y no tanto del baloncesto, intentar cubrir esa parte,
y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que la visión de Javier, Miguel, nos va a venir muy bien para entender eso. Eso es, muchísimas gracias, Sander. Si Javier puedes comenzar a compartir. Totalmente de acuerdo. La verdad es que hemos visto así un poco por encima todas las aplicaciones que podemos darle a la analítica y los beneficios son inmensos, y porque no hemos querido entrar al detalle de todo. Vamos a pasar ahora con Javier, que ya hemos dicho que es uno de nuestros alumnos más destacados. Nos va a comentar un par de tareas que ha hecho. Y decir también que Javier, por ejemplo, el proyecto Fin de Experto, si no me equivoco, si no me corrige Javier, lo está realizando de la mano de uno de nuestros colaboradores directamente, con Scout Basketball. Eso es algo que también queremos ofrecer dentro del curso, que los propios alumnos puedan realizar sus trabajos y sus proyectos Fin de Experto directamente con colaboradores, proveedores de datos y principales actores actuales que hay dentro de la analítica en el baloncesto. Así que, Javier, cuando quieras. Eso es, pues nada, primero muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta Open Class. Y nada, comentar que el experto está siendo una experiencia muy buena. Y como has dicho, pues estamos ya en la fase final, ¿no? En este trabajo Fin de Experto, donde estamos intentando pues aplicar todos los conocimientos que hemos ido obteniendo, que han sido muchos. Y nada, pues voy a ya directamente a hablar de las tareas. Y la primera es esta de analizar estadísticamente las claves de la eliminatoria de la final de la NBA, ¿vale? La final de la NBA de la burbuja de Orlando, de 2019-2020, que este, por ponerlo en contexto, es una tarea del módulo 1, ¿no? Como ha dicho Anders, que una vez conocido todo, digamos, el estado del arte, estadísticas de baloncesto, tanto nacional como europeo, como mundial, y viendo las métricas que más se utilizan y dónde se extraen los datos, páginas oficiales de las competiciones, etcétera, pues libremente podríamos elegir tanto Miami Heat como Lakers y analizar como mejor quisiésemos esta final, ¿vale? Entonces yo me puse en el lugar de Miami Heat, digamos, era simular, ¿no? que puede ser el dentro del parte del staff de Miami Heat y analizar la eliminatoria para que pueda servir en un futuro. Y aparte de eso, pues elegí los four factors que Ander ha explicado en su intervención, y lo que hice fue comparar estos four factors, tanto de ataque como de defensa, entre los partidos de liga regular, que fueron 73 partidos, los partidos de playoff y los partidos de la final. Entonces, bueno, aquí se puede ver de un simple vistazo, ¿no? Se puede ver que entre liga regular y playoff apenas hay diferencia, ¿no? Las líneas azul y naranja, quitando el FTA rate, el resto más o menos es igual, pero con la final sí que hay bastante diferencia, ¿no? Sobre todo el tema del porcentaje de rebote ofensivo, tanto en ataque como en defensa, hay bastante diferencia, y eso puede dar lugar también a también la diferencia que se ve en el porcentaje de tiro efectivo, ¿no? del oponente. Entonces, bueno, esto a nivel global de equipos. Y dentro, para ver un poco más, entrar más en detalle de cada una de las métricas donde hay más diferencia, pues lo que hice fue ver qué diferencias había con los jugadores de cada métrica, ¿no? Entonces, de aquí tuve en cuenta los 9 jugadores que más minutos jugaron. Por lo tanto, pues como pone ahí abajo, ¿no? Pues Leonard, Solomon Hill y Jones Jr. fueron descartados porque iban a introducir el ruido a la estadística más que otra cosa. Y aquí principalmente se puede ver que, bueno, Bam Adebayo tuvo unos niveles de rebote ofensivo brutales, ¿no? Tanto en liga regular como en playoffs. Y sin embargo, en la final, debido a la lesión que tuvo, solo pudo jugar el primer partido 21 minutos. Y los 3 últimos sí que jugó bastante, pero ya debía estar tocado porque no pudo mantener su gran nivel.
Y luego también pues, podemos ver que hay otro interior, ¿no? El canadiense Olynyk, que al final en playoff aumentó mucho su rendimiento en esta estadística, pero en la final, pese a jugar más minutos por la lesión de Adebayo, no pudo mantener ese nivel. Y bueno, hubo otros jugadores que sí que aumentaron sus prestaciones, como Butler, Crowder, pero bueno, al final lo más impactante es, ¿no?, la bajada de nivel de Adebayo y Olynyk. Entonces aquí, también en el porcentaje de rebote defensivo o ofensivo del oponente, pues vemos un poco parecido, ¿no? También, y de hecho, aquí se nota más que ninguno mejora en la final prácticamente. Solo Jimmy Butler, que con respecto a playoff sí que mejoró bastante. Se tuvo que, digamos, echar un poco el equipo a las espaldas y también ayudar en esta faceta. En este caso, bueno, Goran Dragic sí que parece... es una estadística, digamos, de ruido, ¿no? Porque solo jugó dos partidos y creo que en el último cogió cuatro rebotes defensivos y fue un partido que, si no recuerdo mal, los Lakers iban ganando de más de 25 al descanso, entonces seguramente fueron minutos donde no había mucho ya en juego y no es, digamos, significativo, ¿vale? Y luego otra forma de ver esta estadística de porcentaje de rebote ofensivo y porcentaje de rebote defensivo es con este diagrama de dispersión, donde podemos visualizar de otra forma lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En el eje X podemos ver el porcentaje de rebote ofensivo y en el eje Y el porcentaje de rebote defensivo, y podemos ver arriba a la derecha lo que hemos hablado antes, ¿no? Que Adebayo tenía unos niveles espectaculares y en cambio en la final, y se puede ver aquí en el medio, pues bajó bastante, ¿no? Y Olynyk, lo que hemos comentado, que en playoff tuvo un rendimiento muy bueno, pero en la final no pudo mantenerlo. Y bueno, podemos ver aquí también que Jimmy Butler en liga regular ayudaba tanto en defensa como en ataque, mientras que en playoff se centró más en rebote ofensivo, descuidando un poco el defensivo, mientras que en las finales tuvo que aportar en ambos y mejoró tanto ofensivamente y casi llegó al niveles defensivos. ¿Vale? Y luego, pues, lo que hemos visto antes, ¿no? El nivel, el porcentaje de efectividad del rival, en este caso de Lakers, también aumentó respecto a otros rivales que tuvo Miami hasta tanto en la liga regular como en playoff. Entonces, aquí, para ver un poco, analizar por qué pudo suceder esto, pues lo que hice fue analizar los quintetos de playoff, ¿no? Sin contar la final, es decir, cuarto, semifinal y final de conferencia, comparados con los quintetos de la final, ¿no? Y veo aquí en el eje X los minutos y viendo a ver, según cuántos minutos jugabas, cuán deficiente era su defensa y en respecto a la efectividad del rival, ¿no? Entonces, bueno, aquí quitando los quintetos que no habían llegado a 5 minutos, pues salían 19 quintetos en playoff y 11 quintetos de la final. Y bueno, se puede leer de derecha a izquierda, ¿no? Porque al final son los que más minutos han jugado y van a tener más incidencia. Y se puede ver que el tercer quinteto más utilizado en playoff fue el quinteto más utilizado en la final. Incluso mejoró sus prestaciones defensivas. Es el formado por Butler, Crowder, Adebayo, Duncan Robinson y Tyler Herro. Y ese mismo quinteto, si os dais cuenta, es el mismo, pero quitando a Herro por Dragic, del quinteto, el que está más a la derecha, que fue el más utilizado en playoff. Entonces, bueno, esto viene a entender que Dragic al final tiene más experiencia en estos partidos y en la NBA en general que Herro, y aporta, digamos, su equipo, la defensa mejora con él, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia, pero al final en finales o estas competiciones, pues se nota. Y sobre todo, yo creo que lo que destaca más de esta estadística es que el segundo quinteto más utilizado en playoff, que es el de abajo, que es Dragic, Butler, Crowder, Adebayo y Herro, como veis, fue un quinteto muy utilizado en playoff y que funcionaba muy bien en defensa, y por la lesión de Dragic en la final, pues solo pudo utilizarse 3 minutos
Entonces, al final, pues eso sí que fue un impedimento para esa eliminatoria, ¿no? No poder utilizar un quinteto que funcionaba muy bien en defensa. Entonces, bueno, la parte de la izquierda, que tiene menos volumen de minutos, sí que pues habrá quintetos que en la final funcionaron bien en defensa, pero que si no jugaron más sería también porque a lo mejor en ataque no eran tan eficientes, ¿no? Y luego también, como hemos visto al principio, había una diferencia también del FTA rate, ¿no? Que al final es otro de los four factors. Y en el caso del ataque, pues se puede ver de un simple vistazo también que respecto a la final con respecto a la liga regular y playoff, pues también se vio perjudicado, ¿no? Y de hecho hay alguna subida de Bam Adebayo, Duncan Robinson y Olinik. En el caso de Bam Adebayo no la supo aprovechar, ¿no? Porque al final tuvo un porcentaje muy malo en esa eliminatoria. También esto es debido a que a lo mejor fue buscado por Lakers, ¿no? Que le hicieron más faltas sabiendo su porcentaje. O bueno, simplemente al no estar físicamente bien, pues puede que también influyese en esta estadística. Y sin embargo, pues Butler y Guadala, Crowder y Dragic, por supuesto, que es un jugador que sí iba mucho a la línea de tiros libres, pues bajaron obviamente su rendimiento. Llama la atención el caso de Butler, ¿no? Que a lo mejor con la ausencia de Dragic podría asumir más balón y generar más faltas, pero bueno, a lo mejor justamente a la ausencia de Dragic le permitían algunas ventajas que él solo, aunque obviamente si las consigue, pues también influyó en esta estadística. ¿Vale? Y como conclusiones, pues bueno, lo que hemos venido comentando, ¿no? Al final las lesiones de Dragic y Adebayo, qué duda cabe que si visteis la final, pues fueron claves en la eliminatoria, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ver, digamos, en qué métricas concretas pudieron afectar la ausencia o participaron, pero mermados de estos jugadores. ¿Vale? Y esto es una tarea que hicimos que, digamos, se puede enfocar más a la parte relacionada con el cuerpo técnico o ayudar al cuerpo técnico a través de los datos. Y la siguiente tarea sería más enfocada a la dirección deportiva, ¿no? Y utilizar los datos para poder buscar un relevo de un jugador. En este caso de Dizzy Carroll, un jugador más que conocido, ¿no? Del Real Madrid, donde el objetivo de la tarea era, también era un poco libre, ¿no? Pero digamos que el objetivo era, o yo por lo menos lo enfoqué en no buscar al Dizzy Carroll de 24 años, que te va a durar 10 años en el equipo y va a ser una leyenda del equipo, sino un jugador que te permita rendir de forma inmediata en el equipo, ¿no? Si no renovase Carroll, que ahora hay rumores de que va a renovar, es un jugador que tuviese un impacto inmediato en el equipo, o sea, que produzca muchos puntos en pocos minutos, como hace ahora Carroll, que se pueda compaginar bien con los otros jugadores anotadores del equipo, que a nivel salarial pueda ser asequible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la forma que tuve de realizarlo fue primero realizar un perfil ofensivo del jugador, que lo hicimos a partir de extraer los 10 datos de las 10 temporadas que Jesse Carroll lleva en el Real Madrid. Y aquí, bueno, se puede ver, ya con este código de colores se pueden ver datos ya pues muy interesantes, ¿no? Pues al principio jugaba bastante, 22, 23 minutos, y ha ido reduciendo su participación, obviamente por el físico, ¿no? Por la edad. Y a nivel de puntos, bueno, sí que tuvo su prime al principio, pero bueno, sí que ha ido subiendo y bajando, ¿no? En cuanto al porcentaje de triple, pues ha tenido también altibajos, pero actualmente está en un 44%, que es un porcentaje muy bueno. Y es muy curioso, por ejemplo, en tiros de dos, porcentaje de tiros de dos, que actualmente, digamos, está en su mejor temporada, ¿no? Tanto en ACB como en Euroliga, tiene un porcentaje de tiros de dos muy, muy alto. Y también, pues, si los que conocemos a Carroll, pues al final es la clásica bandeja esta que hace medio bomba, que al final es súper efectivo.
y para los que somos rivales de Carroll, pues lo tenemos que sufrir siempre que vamos contra él. Entonces, bueno, luego la efectividad en el tiro, también es curioso que aunque tuvo su prime en la temporada 15-16, en la temporada actual también está siendo muy alta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el porcentaje de triple sobre los tiros intentados, si bien es cierto que tuvo alguna temporada que de 10 tiros intentados, 7 eran triples, o sea que tiraba muchos triples, ahora ya está más igualado, también seguramente debido al gran porcentaje de tiros de 2 que está consiguiendo. Y una estadística que me parece muy interesante para este caso, para buscar un relevo, sería los puntos por minuto y los tiros por minuto que Jesse Carroll él consigue, ¿no? Y aquí sí se puede ver que cada vez es un jugador más especialista, ¿no? Puro anotador, ¿no? Que sales y cuando salgas te vas a tirar, vamos a hacer jugadas para ti y va a ser muy productivo, ¿no? Aquí se puede ver que cada vez es más especialista, ¿vale? Entonces, tuvimos en cuenta eso y también tuvimos en cuenta la carta de tiro, usando como referencia el notebook de Adrián Arbues, que fue otro de los profesores de esta primera edición. Era un trabajo impresionante sobre el clustering de tiradores de Euroliga. Pudimos ver los tipos de tiro que realiza Carroll, ¿no? Aquí podemos ver que tienen gran volumen en E3L, que al final es elbow 3 left y elbow 3 right. Es decir, al final el 45 grados del triple, ¿no? Esta zona y esta otra. Pero también es un jugador que al final, como hemos dicho, ¿no? Tiene también un alto volumen de rango de tiro en media distancia, incluso la pintura, cuando realiza esas bombas o cuando le hacen bloqueos y finaliza en parada de tiro o con esas bombas, ¿no? Entonces aquí muestra un ejemplo de un partido en concreto, pero bueno, claro, aquí esto fue antes de poder haber visto el módulo de David. Entonces, claro, si lo tendría que hacer ahora, pues lo hubiera hecho, ¿no? con Power BI, con Tableau, pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Que cada vez vamos incorporando más conocimientos a todo lo que podemos ir realizando en los informes. ¿Vale? Entonces, luego, para al final tener los posibles candidatos de que pueden sustituir a Carroll, utilizamos las técnicas que ha hablado Nacho, ¿no? De Machine Learning. En este caso, utilizamos clustering, y otra vez utilizando la referencia del trabajo que hizo Adrián Arbues, pues en este caso fuimos jugando con los parámetros, ¿no? Y yo conseguí establecí 10 agrupaciones y en uno de esos clusters aparecía Carroll, ¿no? Aparecía Carroll junto a 59 jugadores. Obviamente aquí la base de datos era de 2007 a 2019 de Euroliga, entonces había que hacer un filtrado posterior. Y aquí, pues bueno, quité a los jugadores de más de 34 años, a los jugadores retirados, a los que no ocupan la misma posición y ni son del mismo equipo, ¿no? O Jules, Rudy, o que sean del Barça, porque seguramente sea más difícil su contratación, como Kyle Kuric, que parece que puede ser un candidato, parece idóneo, ¿no? O Abrines. Y pues, tras realizar este primer filtrado, nos quedaron 6 jugadores. Y posteriormente pues, se hizo otro filtrado, ¿no? Como hemos visto en la primera slide, el Carroll en porcentaje de tiro de 2 es superior al 50% y de triples también superior al 40%. Entonces, bueno, hemos querido incorporar ese porcentaje de tiro de 2 y tiro de 3 y a raíz de ahí, bueno, pues hemos quitado a Edwin Jackson y a Hilliard, porque bueno, no te gana ese porcentaje de 40% y también por conocimiento de su tipo de juego, pues son otro tipo de jugadores, ¿no? Sin embargo, en Edovic, que sí que tiene más ese perfil de microondas, ¿no? De producir mucho en pocos minutos, pues sí que lo hemos mantenido para el análisis posterior. También estaba Jesse Vicious, que bueno, que sí que cumplía con esos parámetros y aparecía en el mismo clúster. Pero bueno, sí que vimos luego más en detalle que la última vez que jugó en EuroCup y en ACB fue en 2014-2015, entonces pues ya no estaría al alto nivel, ¿no? para poder jugar en Euroliga con el Madrid.
Entonces nos quedábamos con estos candidatos, que serían Koponen, Nedovic y Boba. Y entonces, bueno, aquí podemos ver que Koponen, con las estadísticas que hemos visto al principio, tiene una alta efectividad en el tiro, ¿no? Y es un gran tirador de tiros de tres, pero digamos que con puntos por minuto y tiros por minuto, no llega al nivel, a los parámetros de J.C. Carroll. Y bueno, aunque ya no juega Euroliga, entonces su caché sería más asequible, digamos que no sería ese tipo de jugador explosivo, y puede ser útil, ¿no? Porque es muy efectivo en el tiro, pero no sería, digamos, ese jugador explosivo para cambiar partidos como puede ser Carroll. Sin embargo, Nedovic sí que llega a esos parámetros de J.C. Carroll, de puntos por minuto, tiros por minuto, pero digamos que no es tan efectivo. Y luego hay parámetros que indican que, como asistencias o free throw rate, que digamos que indican que es un jugador que asume más el balón, ¿no? Entonces a lo mejor es más complicado, puede ser un problema para convivir con otros jugadores anotadores, ¿no? Entonces, sin embargo, el francés Beauvoir sí que tiene unos parámetros de puntos por minuto y tiros por minuto cercanos a Carroll, y aparte presenta un porcentaje de tiros de dos prácticamente igual. Es un jugador que trabaja muy bien en la media distancia. Entonces, no solo, bueno, es que verás que tiene peor porcentaje de triples, pero bueno, al final sí promedia casi 11 puntos en 21 minutos. Y bueno, ayer mismo, no contra el Madrid, metió 19 puntos en 23 minutos. Entonces yo creo que sí que tendría ese perfil, ¿no?, de microondas, tiene capacidad para coexistir en cancha con otras referencias anotadoras, como Larkin. Y bueno, la adaptación a España-Europa se cumple perfectamente, haber jugado en Baskonia y tiene experiencia en Euroliga. Y lo único que sí que a lo mejor el salario, en Turquía pagan muy bien y bueno, pues a lo mejor es un punto negativo. Y con esto, bueno, no estoy descubriendo la pólvora, todo el mundo conoce al jugador, pero claro, digamos que también hay que quedarse con los pasos seguidos para llegar a este tipo de análisis, ¿no? Porque también se puede utilizar el clúster. He hablado antes que he utilizado 10 agrupaciones. Si se utilizan menos, pues a lo mejor sí que entrarían, digamos, los tiradores puros, que aquí no han entrado, ¿no? Como puede ser Marcus Ericsson o Miladnis, o antiguamente Basile, Matt Janin, de ese tipo de jugadores que a lo mejor son tiradores puros y su carta de tiro, pues digamos, estaría más enfocada al triple, mientras que yo considero a Carroll, obviamente, un tirador puro, pero un jugador mucho más completo, ¿no? Es capaz de hacer más cosas y tiene un volumen importante en tiros de dos. Entonces, bueno, esto obviamente es mejorable. También se puede haber cogido datos de la Eurocup, porque no olvidemos que Carroll, cuando lo fichó en Madrid, venía de Gran Canaria, de Eurocup. Y nada, también de comentar que esto es parte de una actividad colaborativa, que es muy interesante dentro del experto, ya que te permite ver también el trabajo que hacen otros compañeros. Y es muy interesante porque puedes ver cómo han llegado ellos a sus conclusiones y también, pues, sus jugadores, digamos, que han sido seleccionados. Por ejemplo, sale Marcus Ericsson, Prepelic, que aunque ya lo fichó en Madrid y no cuajó, digamos, pues era interesante. Incluso un español como Francis Alonso, que también está bien verlo, ¿no?, en este tipo de análisis. Y nada, eso era un poco todo. No sé, cualquier pregunta, pues intentaré responderla. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que, como habéis podido observar, son dos trabajos muy, muy, muy buenos. Además, yo creo que representan todo lo que hemos hablado en cada una de las partes, porque hemos visto métricas avanzadas, cómo contextualizarlas, muy importante. Javier no solo se quedó en suelto la métrica y ya está, sino que trato de buscarle una explicación, trato de ver el contexto, el porqué de las cosas, que eso es imprescindible y es algo que ya ha comentado Ander, que se ve en la parte de Ander y Fran. Luego también, obviamente, la extracción de datos, el procesamiento. Hemos visto cómo podemos aplicar las técnicas de Machine Learning para cosas como el tema de Carroll, la visualización. O sea, son dos trabajos, obviamente, muy buenos, muy bien explicados y además que cubren todas las patas que hemos ido comentando durante la clase de hoy. Así que muchas gracias, Javier, de verdad, por habernos explicado tus trabajos. Y bueno, pues
Hasta aquí sería la presentación. Ahora abrimos el turno de preguntas. Por lo tanto, podéis, tanto en el apartado de preguntas y respuestas, pues añadir vuestra pregunta, la leemos y la respondemos. En el chat también, o con total libertad, podéis levantar la mano y os damos paso por si queréis hablar por voz o incluso si queréis que se os vea. Animaros, chicos, chicas, a preguntar y a participar, que es una buena oportunidad y siempre pueden quedar hay dudas en el tintero, así que no os cortéis, levantad la mano y podéis pasar en directo. Rodri te felicita, Javi, por el trabajo. Dice que increíble trabajo, Javier, en el análisis de Carroll, es una maravilla. Muchas gracias. Sí, Maximiliano ha levantado la mano. Vamos a permitirle hablar. Haciendo a panelista. Hola, Maximiliano. Hola, hola. Muy buenas. Bien. Bueno, muchísimas preguntas, pero voy a intentar ser un poco conciso, un poco concreto. Sobre lo que comentaba Ander, por ejemplo, tengo dudas sobre una cosa que comentaba, que eran los puntos por posesión. O sea, sobre todo en qué disponibilidad de ese dato hay. Por ejemplo, puntos por posesión. Otra cosa que comentabas es cuando un jugador mejora el rendimiento del equipo. Por ejemplo, un periodo en el cual Carroll, por ejemplo, que era uno de los jugadores analizados por Javier, o sea, en el cual él potencia los números del equipo, ¿no? O sea, participa y bueno, eso. Después, otra cosa, que un dato que a mí siempre me da vuelta un poco es la comparativa de un MVP. Sí, un jugador franquicia, un MVP, no, un jugador franquicia, cómo funciona su equipo con él y sin él a nivel de números, ¿no? O sea, no a nivel de equipo. Bueno, eso, y no sé si hay otras, tengo otras preguntas para otros, pero no sé si las hago ahora o espero, como prefiero. ¿Sí? Y bueno, de momento vamos a responder a esas preguntas por tiempo, así damos paso a los demás y si no, damos otra vuelta sin problema. Perfecto, ok. Vale, pues Ander. Sí, la parte de introducir la posesión como un parámetro nos sirve porque es muy fácil de hacerlo, ¿no? Una posesión al final es desde que empieza un equipo a atacar hasta que deja de hacerlo, ¿no? Normalmente es con un tiro o con una pérdida. Hay algunas veces se hace también un rebote ofensivo, es una posesión nueva, otras veces no. Pero desde que empieza una posesión hasta que acaba. Entonces, eso que permite, lo que hablaba de la eficiencia, ¿no? Valorar si, independientemente de los totales, de 100 puntos o 120 puntos, si tenemos un factor que nos dice, bueno, la eficiencia que tiene, igual que miramos en acierto de tiro 3 de 6 o 3 de 7, sabemos que 3 de 6 es mejor que 3 de 7, ¿no? Entonces, igualmente 10 puntos en 15 posesiones será mejor que 10 de 17. Entonces, eso, hay dos opciones, dos maneras de trabajar con las posesiones, que sería o tenemos una base de datos profesional tipo Synergy o Instat que nos da ya ese dato, o tú mismo lo puedes ir recogiendo. Puedes ir, según vas viendo tu partido o el partido de tu equipo, ir con una o directamente a mano o con un Excel que puedas ir haciendo o en visionado en diferido. ¿Vale? Ese sería el valor de la posesión. Comentabas la parte del impacto, ¿no? Sí, siguiendo un poco ese hilo, sería
si quiero saber el impacto del jugador A, voy a coger todas las posesiones en que ese jugador está en la pista, voy a sacar los puntos, los rebotes, el porcentaje de acierto en tiro que tiene el equipo con él en pista, y voy a coger todas las posesiones en las que no está. Entonces, si tú comparas cuando está, cuando no está, pues puedes hacer simplemente restar el cuando está, que se suele llamar on, porque está encendido ese jugador, y off, que es cuando no está. Entonces tú sabes que si el equipo mete un parcial de 5-0 con él en cancha, es un más 5. Si cuando se va él recibe un parcial de menos de 5-0, también, digamos, si pierde por 5, sería un 5 más 5, es un más 10 para él, ¿sí? En la comparativa entre on y off. Ese sería el impacto. Sí, yo lo que más te lo preguntaba, porque por ejemplo en las fuentes de datos que consulto, ya sea Euroliga o NBA, claro, no sé encontrar ese dato, no sé si está disponible o si me lo tengo que generar yo. Más que nada, mis preguntas iban más a disponibilidad de datos. Sí, o sea, yo digo, ¿cómo obtenerlo de lo que comentabas? Me lo imaginaba así. Lo que pasa que, claro, lo que no encontraba si ese dato es qué tan disponible está o no. Sí. Sí, lo que pasa es que ese dato no es a partir de boxscore, sino que es a partir de play by play, porque tú tienes que saber si ese jugador está en pista o no. Entonces eso con boxscore simplemente es la parte final, digamos. No sé si igual que Nacho pueda explicar cómo se puede recoger y cómo trabajar con él, pero básicamente sería que a partir del play by play, que es jugada por jugada, exacto, tú ves cuando entran los jugadores y hay un evento que es Pepito entra en pista. Entonces, a partir del trabajo de scrapping leer cada línea, sí, con el dato que te viene dando, sí, ¿no? Eso me imagino que sí. Entonces sí, sí, tú ya sabes cuando está ese jugador en pista y ya puedes trabajar con ello y entonces ver pues los parciales o los rebotes que hay o las faltas o lo que sea, ¿no? Ese sería. Pero sí que desde el box score, que es lo que seguramente estás utilizando tú, de ahí no puedes saber de esos 30 minutos cuáles han sido buenos o malos o dónde han metido más o menos, ¿no? Esa sería la manera para trabajar en ello. Y como fuentes de datos, entonces mencionabas Synergy y Instat. Sí, esas son bases de datos ya profesionales de pago que son las que utilizan los equipos. Si quieres usar incluso en páginas como Euroliga o NBA, sí, ahí sí que hay una sección de play by play y a partir de ahí puedes tú recabar la información para utilizar métricas de impacto. Perfecto. Si no, muchas gracias. Si no hay más, muchas gracias, ¿eh? Buenísimo. Javier, espectacular el curro, la verdad que brutal. Muchas gracias, Maximiliano. Vale, aprovechando que Ander ha estado respondiendo, una pregunta también sobre tu parte. Nada, preguntaban así de forma muy breve qué significaban las siglas BPM, RARPM y PIPM, ¿vale? Que las has mostrado un poco en la diapositiva. Simplemente mencionarlas un poco por encima y pasamos a más preguntas. Sí, son métricas, si os fijáis, todas tienen PM al final y ese sería, significa plus minus, que sería más menos, ¿no? Y aunque cada una funcionan un poco diferente y tienen sus ajustes, lo que hace es ver lo que os comentaba justo ahora mismo, el on y el off, de cuando un jugador está o no está, o combinaciones de jugadores, qué diferencia hay entre cuando está y cuando no está, y el más menos, ¿no? El más menos, el plus, que sería, pueden ser acciones positivas o puntos positivos, puntos a favor, y minus en contra, ¿no? Eso por entrar en métricas de impacto, que es cómo pueden rendir los equipos según si un jugador o varios jugadores están en pista en ese momento. Muchas gracias, Ander. Paso a responder otra pregunta y damos paso a Manuel, que tiene levantada la mano. Francisco pregunta
que si además de los contenidos de cada módulo tenemos algún tipo de masterclass y si se puede poner algún ejemplo y hablar un poco del trabajo fin de experto. Efectivamente, Francisco, además de los contenidos de cada módulo, también hemos mencionado algunas colaboraciones, como por ejemplo con Frank Camba de Obradoiro o Scout Basketball. Efectivamente, nosotros queremos complementar en el curso los contenidos que damos con actores reales que ahora mismo están utilizando el dato en su día a día. Por eso tenemos colaboraciones, pues ya hemos dicho, Frank Camba con Obradoiro, Scout Basketball para el tema de scouting con clientes internacionales. También tenemos masterclasses programadas con Javier Lorenzo de Selección Española o con Raquel Romo de Perfumerías Avenida, que tuvo plata hace muy poco y vamos a poder hablar con ella y preguntarla. Entonces, efectivamente, sí que queremos compaginar todo el contenido con esos casos de uso actuales para también que tengáis esa perspectiva. Y respecto al trabajo fin de experto, es bastante similar a lo que puede ser un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, obviamente acotado a lo que es el experto, pero lo mismo, en un trabajo fin de experto es un trabajo que debe realizar el alumno y que puede ser o de temática propia, que lo proponga el propio alumno, o también ofrecemos temáticas propuestas por algunos de nuestros docentes, como el caso de Nacho, o también con algunos colaboradores, como en el caso de Javier, que directamente colabora con Scout Basketball en su proyecto fin de experto. Voy a dar paso a Manuel, que tiene levantada la mano. Hola, Manuel. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Fenomenal. Oye, mira, tenía un par de preguntillas, una rápida. Pero bueno, primero, muchísimas gracias a todos, súper interesante el tema. El tema es de datos de ACB. Me gustaría saber, ¿los datos de ACB están abiertos? Y luego, segundo, si lo, bueno, y dentro de los datos de ACB, el nivel que habéis visto, que habéis puesto de llegar a hacer mates o pick and roll y demás, ¿eso también está en los datos o es algo que vosotros os creáis? Luego en los notebooks, manejando la información del play y demás. Y luego una segunda pregunta para Javier. En el curso, en el proyecto que ha hecho, sobre todo en el JC Carroll, súper interesante, Javier, enhorabuena, me parece muy buen trabajo. He visto que después del clustering lo que has hecho es para llegar a UA es ir filtrando, has hecho comparaciones pero a través de filtros. ¿Eso por qué ha sido? ¿Porque lo viste así como la manera más fácil? ¿O usted, no sé, yo pensaba a lo mejor plantearte algún tipo de modelo, algún modelo de recomendación utilizando regresión multivariable o algo así para buscar algo, digo, se me queda un poco corto en la parte de filtro, digo, a lo mejor es que no llegaste, no te lo planteaste, no tuviste tiempo, o sí que te lo planteaste, me gustaría saber un poquito más ahí en esa fase, en la de después del clúster, en el tema del filtro. Nada más, muchas gracias. Gracias, Manuel. Pues si quieres, Javier, responde a la segunda parte y ahora respondo yo a la primera. Vale, sí, digamos que el clustering, lo ideal hubiera sido hacerlo con las estadísticas que a lo mejor había desarrollado yo para evaluar el perfil del jugador, ¿no? Pero bueno, opté por hacer el clustering de la carta de tiro, entonces por eso luego tuve que hacer, digamos, un filtrado posterior. Pero bueno, yo creo que el filtrado posterior también es importante, ¿no? Para ver casos como Diego Vicius, este que a lo mejor pues no estaba en la élite, ¿no? En los últimos años. Pero lo que comentas también, sí, se podía haber hecho más de tema de regresión o hacer otro modelo, pero bueno, al final por falta de tiempo a lo mejor pues al final tuve que tratar otras tareas también y pues al final prioricé otras cosas, ¿no? Pero sí, se puede mejorar, obviamente. Gracias, Javier. Yo por la parte de los datos que preguntabas, Manuel, efectivamente, la ACB tiene datos en abierto. Además, en su panel de jornada virtual tenemos de todo. Tenemos los box score, los play-by-play, los shot charts. Así que con esa información podemos realizar una pequeña extracción y ya jugar con ese tipo de datos. Además, nosotros también, ya se ha mencionado varias veces, creo que lo ha mencionado David,
Ofrecemos desde el minuto uno un repositorio de datos directamente para que para que antes de ni siquiera saber programar ya tengáis datos para empezar a jugar con ellos. Eso yo creo que es imprescindible que esté desde el principio. Y respecto a lo que mencionabas de pick and roll, si no me equivoco, ACB en el play-by-play no especifica tanto. El tema de pick and roll y demás que ha comentado Ander sí que es más parte de Synergy e Instat, ¿verdad, Ander? Sí, los tipos de jugada al final sí que no se clasifican en fuentes de datos abiertas normalmente. Sí que lo que comentabais de los tipos de tiro como mates, bandejas, eso sí que puede sacarse, pero ya para hacer una caracterización del perfil de jugador a partir de eso, varios tipos de jugadas bueno, eso, porque sí que hay otras cosas. No sé si el reloj de posesión se puede sacar, pero bueno, sí que puedes, desde ACB sí que puedes filtrar por cuartos también. O sea, al final tienes una gran cantidad de datos a partir de la que trabajar. Sí, de ACB sí que tenemos reloj de posesión en el play-by-play y aparte de alley-oops, mates, esto que ha mencionado David. E incluso también tenemos algo que cuando lo vi me pareció muy interesante, que tenemos incluso contraataque terminado en 2 puntos, contraataque terminado en 3 puntos, asistencia de 2 puntos y asistencia de 3 puntos. O sea que ya podemos incluso calcular tal vez una métrica puntos generados, porque cuando tenemos solo asistencia no sabemos si ha sido de 2 o de 3, pero si ya tenemos esa división incluso podemos permitirnos el lujo de crear esa métrica de puntos generados, ¿no? Para hacernos más o menos a la idea de ya no solo lo que anoto, sino lo que asisto. Sí. Muy fenomenal, como si quieres datos. Pero la base de datos que comentáis, esta de Synergy, esa no se han abierto, ¿no? Esa es de pago, ¿no? No, son de pago. Esa es de pago, ¿no? Y ya se ve lo que me cuenta, es que creo que están, o sea, están, cuando digo están abiertos, es que tú te puedes bajar un fichero o tienes que hacer scrapping sobre ella. Hay que hacer scrapping, eso es. Hay que hacer scrapping, ¿no? Sí, ok, fenomenal. Se ve el curso también, ¿eh? O sea, se ven técnicas para extraer esa información. Genial. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Manuel. Vale, pues mientras tanto... Miguel, sí, me gustaría hacer una puntualización respecto a la pregunta que la plantea Manuel a Javier. Digamos, ese último paso ya de filtrado. Yo considero que está muy bien el donde ha parado Javier. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio y la cantidad de información final de Javier, ya reduciendo los candidatos, era manejable, con lo cual... Igual no necesitamos tanto buscar el candidato perfecto que se ajuste a todos los parámetros, sino ofrecerle a nuestro experto, a quien vaya a tomar la decisión, una cantidad manejable de información. En ese sentido, tenemos que ir siempre buscando ese equilibrio, sobre todo en estas primeras fases en las que todavía no hay mucha cultura de datos y bueno, pues hay ciertos roces entre gente de datos, gente de baloncesto, etcétera. Y yo creo que está bien siempre ir buscando este equilibrio y bueno, pues ya iremos creciendo poco a poco, pero a mí me parece bien el momento en el que Javier paró su análisis y bueno, dijo, pues esta ya es la cantidad de información que tenemos y ahora vamos a tomar una decisión más humana, digamos, entre comillas. Gracias, Nacho, por la puntualización. Vale, también preguntan a Javier... ¿Qué destacarías del curso y si crees que lo que has aprendido lo puedes aplicar a todas las categorías? O sea, que no es algo únicamente profesional, que puedas aplicar a todo tipo de niveles y categorías. Vale, pues yo destacaría del curso la gran variedad de herramientas y técnicas que ofrece, porque al final, y el gran repositorio, la gran variedad de recursos disponibles, ¿no? Porque al final te presentan herramientas, te enseñan cómo utilizarlas y también técnicas de programación, que al final es muy completo y muy útil. Y también en mi caso, pues también que es 100% online, ¿no? Que te permite compaginar perfectamente con vida laboral y vida familiar. Y también el gran nivel de los profesores y su nivel de implicación, ¿no? Que al final siempre te van a... resolver cualquier duda, están siempre dependientes. Entonces, bueno, yo lo recomiendo 100% el experto.
Y sobre aplicarlo a otras categorías, por supuesto, sí. Se puede. De hecho, nosotros hemos utilizado, ha habido varias tareas donde ha sido de Liga EVA. En otras categorías, ya Primera Nacional, etcétera, pues bueno, sería más complicado, pero al final tú tienes las herramientas y las técnicas y puedes aplicarlas. Otra cosa es que los datos, la calidad de ellos, sea mejor o peor. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, también trabajamos con datos de Liga EVA, que así por, ya que lo has mencionado, rápidamente una pregunta que nos han dicho de cómo se puede tener un CSV de Liga EVA, pues precisamente comentando esto, tenemos la herramienta que ha programado Adrià, que ha sido tutor de nuestra primera edición, que te lo pone muy, muy, muy sencillo. Ya no solo eso, sino que en el repositorio del experto desde el día 1 ya vas a tener CSVs con esos datos, o sea que herramientas tienes para hacerlo a todos los niveles. Vamos a dar paso a Guido, que tiene la mano levantada, y luego una pregunta para David. Hola, Guido. Ahí va. Buenas tardes. Saludos desde Buenos Aires. Tengo una pregunta de estadística, pero no es sobre estadística directo del baloncesto, sino que alguien me puede contar sobre el mercado, ¿no? De lo que es la analítica deportiva, en particular del baloncesto. Todos conocemos los números que hay en la NBA, ¿no? O sea, millones de dólares, incluso hasta en el básquet universitario, pero mi pregunta es si alguien sabe un poco dimensionar el mundo FIBA, ¿no? O sea, el crecimiento, o compararlo tal vez así con la NBA, no solo tal vez en la cantidad de inversión en dólares, sino tal vez en la cantidad de profesionales, ¿no? Saber si hoy son unos pocos y exclusivos profesionales que se dedican a esto, parte de algún cuerpo técnico, o ya hay un número considerable, ¿no? Un poco por ahí. Gracias por la oportunidad. Nada, Guido. Bueno, respecto a lo que pregunta, si quieres, Ander, tú que estás más puesto en, vas a ayudar más a esta comparativa de cómo está el mundo NBA versus Euroliga y ACB. Sí. Bueno, lógicamente tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a David, que estamos acostumbrados a trabajar con fútbol, y ahí hay ya está muy implementado con departamentos en equipos de todos los niveles, o analistas incluso de segundas o terceras divisiones que tienen analistas de datos, y en cambio en baloncesto europeo sí que es verdad que tenemos el ejemplo en este mismo experto con Frank Gamba, que sería un analista de datos, que está en plantilla de Obradoiro, equipo ACB, está Sergio Olmos, está trabajando con Alba de Berlín, está Raquel Romo, que está en femenino, si no recuerdo mal, Susana Ferreras, que ha estado trabajando con selección española femenina. Entonces sí que es verdad que están llegando figuras de analistas que se meten en, digamos, en el trabajo del día a día o en secciones importantes del día a día, ¿no? Que puede ser para staff técnico o para dirección deportiva. Pero sí que es verdad que es lo que comentas tú, que todavía hay cierta reticencia, yo creo, a trasladar ese trabajo que se hace en NBA, y ya no solo un departamento completo donde podría haber diferentes perfiles, ¿no? Incluso los profesores que tenemos en este curso, ya veis que hay diferentes perfiles. Por ejemplo, lo que hago yo es diferente a lo que hace Nacho, es diferente a lo que hace David. O sea, cada uno tiene una especialización, y lo lógico y lo habitual en NBA sería montar un departamento donde cada uno se especializa en lo suyo y entre todos se consigue un trabajo que sea lo más útil posible para todos. A partir de ahí, la realidad que yo conozco, sobre todo la de España y algunos equipos de Europa,
es que esta labor de la que estamos hablando del análisis la suelen hacer entrenadores ayudantes y que lógicamente su especialización, bueno, no es especialización, simplemente, bueno, tienen algunas nociones y las utilizan en un tiempo reducido, porque también tienen otras tareas como puede ser análisis de vídeo rival o entrenamientos individuales. Entonces el trabajo que se podría estar haciendo no se hace porque no hay personal especializado y porque no se dedican a tiempo completo. Entonces, partiendo de ahí, sí que creo que con el tiempo se irá incorporando esa figura, ¿no? Que a lo mejor en 2020, que es donde venimos, y también en una situación muy concreta donde los clubes han tenido menor potencial de inversión, pues apostar por algo que es un poco desconocido en el entorno FIBA es más arriesgado que no dedicar X euros más a un fichaje que pueda ser una apuesta más segura. Pero sí que creo que el año que viene, ya seguramente en este verano o 2-3 años, sí que van a ser cada vez más los equipos, seguramente los que tengan un potencial económico mayor, pero también aquellos equipos como por ejemplo Obradoiro, que al no tener tanto presupuesto tiene que buscar otras maneras de detección de talento con menos dinero para salarios o para cláusulas, pero dedican una partida a esa figura en el staff que les puede sacar jugadores por un precio más barato, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un poco el marco. De todas formas, me imagino, no la vi entera, pero en la parte de Frank Gamba, en la masterclass, él ya comentó un poco cómo era el organigrama, cómo funcionan, y ahí se puede ver cómo está integrado. Y de hecho, esa creo que está en el canal, ¿no, Miguel? Vale, pues yo creo que de esa charla sí que puedes sacar un ejemplo y hacia dónde podemos ir, más que cómo está ahora. Eso sí que creo. Pero bueno, también está Gaby Picato, que ha estado trabajando también en selección argentina. O sea, que también en selecciones, aunque sea un entorno diferente y más centrado a torneos cortos, también tienen esa figura ya cada vez más implementada. Vale, gracias. Estás en silencio, Miguel. Sí, disculpad. Que muchas gracias, Ander. Decía que, muy buena respuesta, decía que aprovechando que has intervenido en este tema, José María Trejo ha hecho una pregunta, nada, muy parecida, que es que en ligas donde no está tan establecida la cultura de la analítica, ¿no?, y de la ciencia de datos en el baloncesto, ¿cómo crees que podríamos comunicar la importancia de tener un analista en el equipo? Perdón, ¿cómo era el final? Sí, ¿cómo podemos comunicar la importancia de tener a un analista a un equipo? ¿Cómo hacerlo ver? Bueno, yo, a ver, creo que es evidente, igual que hoy en día es evidente tener en un equipo de cualquier deporte un psicólogo deportivo o un nutricionista o más de un fisioterapeuta, porque son partes del juego y del rendimiento. Que sabes que al tener una persona que sabe sacar el máximo partido a esos ámbitos, te va a dar más rendimiento. Las estadísticas, yo creo que los clubes sean ajenos a todo el potencial que tienen. No creo que nosotros no sepamos de ellos, no. Simplemente que no han acabado de integrarlo, igual están viendo, bueno, a lo mejor me interesa que sea externo, o si es interno tiene una persona que pueda ser de confianza, o tampoco hay esta tradición académica quizá, ¿no? Entonces, igual los alumnos que salen de aquí también están vistos mejor por parte de los clubes, y dentro de 2-3 años es a donde vienen a contratar, ¿no? Pero yo creo que ya digo, teniendo el modelo NBA, cómo se ha implementado, que aquí ya se van haciendo cosas, modelo Obradoiro para fichajes. Yo creo que es cuestión de bueno, que el perfil del analista sepa transmitirlo, ¿no? Y lo que hemos hablado también, lo que ha comentado Nacho, por ejemplo,
No intentar vender esto como, ¿qué quieres? A JC Carroll, yo le doy al botón y te doy el jugador perfecto. No, yo te puedo dar una información adicional como te la da la persona que ve vídeo y hace un informe a partir de lo que ve, ¿no? Entonces, pues eso, intentar combinar y que no estemos muy separados, ¿no? Que no seamos uno los de los números, otro los de los vídeos, otro los de la preparación física, otro los de la comida, sino que todo esté como más integrado. Eso es, al fin y al cabo, el dato y la información te ofrece una ventaja competitiva, ya sea en empresa, cualquier tipo de empresa, y en el deporte funciona igual. De hecho, cada vez vemos más casos, por ejemplo, en el caso del fútbol, también, pues os puede mencionar David, pero bueno, con nuestros compañeros del Sport Data Campus, con todos los cursos de fútbol, salen muchísimas aplicaciones y se está viendo casos, por ejemplo, por hablar de otros deportes, de tenis o de una noticia bastante reciente de Carolina Marín, en la que hablaban de que utilizaban análisis de datos para analizar trayectorias de las bolas y que era gran parte del éxito que había tenido, aparte obviamente del talento, del esfuerzo y de todo, pero que se apoyaba en este tipo de herramientas y de técnicas, porque al final te ofrece una ventaja competitiva, que si el rival no hace lo mismo o no al mismo nivel, ahí ya tienes una ventaja. Que era muy, muy interesante. Pues pregunta para David, de Francisco. Francisco te pregunta que si a la hora de hacer un dashboard, como los que has enseñado, que la verdad es que han estado muy interesantes, ¿dónde crees que hay que dedicarle más tiempo? ¿Si a la limpieza de datos o a elegir los gráficos para la visualización? Pues desde aquí dar las gracias al buen repositorio que hacéis entre tú, Miguel y Nacho también, que he visto sus clases con el gran trabajo que hace ahí. Aquí, sin duda, todo el trabajo, el mayor tiempo te lo va a llevar siempre lo que es ese scrapping de forma amateur o los grandes proveedores ya venden APIs también, que te lo dan un poco más mascado, pero lo comentabais aquí, una cosa es extraer la información como ese play by play y otra cosa es enriquecerla, es decir, tú tienes los jugadores que inician y tienes los cambios, es decir, y tienes que para cada jugada ir construyendo los dos quintetos, porque veáis un poco esta complejidad y todo ese tratamiento de datos que al final es el proceso más costoso. Luego, una vez que tienes bien la información tabulada, sea en un Excel o en un CSV o en una base de datos como las que se ven en el curso de almacenado, lo que es la visualización, sí que hay que utilizar una serie de buenas prácticas, pero las métricas y la información está bien tabulada resultan relativamente sencillas. Lo que es una carta de tiro o gráficas de dispersión como las que hemos visto es poner una gráfica en el eje X, otra en el eje Y y el detalle del jugador y luego asignarle un color. No, sin duda aquí lo que más se valora es lo que menos se ve, desgraciadamente, y mi consejo es eso. Por hacer un inciso, algunas cosas de las que hemos visto, yo con clientes de fútbol, FBref ha metido lo que es el plus minus, el on-off, o sea que el fútbol también copia del baloncesto, y recomiendo muy mucho la web Basketball Reference, que en su sección de proveedores de métricas avanzadas incluye lo que veréis a fondo con Ander, pero vamos, que respondiendo a la pregunta, 80 pegarse con los datos y 20 visualizarlo bonito y crear métricas eficientes. Muchísimas gracias, David. Pues para terminar vamos a pasar a las últimas dos preguntas. La pregunta que ha hecho Juan sobre el curso, si se pueden hacer únicamente módulos individuales. En este caso no, lo que queremos hacer es ofrecer el ciclo del dato completo, no solo un único módulo. Entonces, en este caso, al apuntarte al experto, entrarías en todo el ciclo del dato, porque además creemos que es bastante importante ya no solo quedarte con un módulo, sino cómo están conectados los módulos entre sí, porque si no, un módulo solo aparte no, por sí no tiene mucho sentido. Entonces,
sería todo el conjunto de módulos que ha sido lo que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Y ya para terminar, una pregunta para Nacho, de Francisco, que si desde tu punto de vista, ¿qué departamento o parcela de un club se puede beneficiar más del machine learning? Y si crees que puede ser el scouting en concreto. Sí, o sea, sí, podría ser el scouting. En principio, técnicas de machine learning están pensadas para análisis más en profundidad, ¿no? Entonces, pero a lo mejor un cuerpo técnico trabaja más con la inmediatez. Y bueno, pues sí, todo lo relacionado con dirección deportiva, pues puede ser que esté más adecuado, pero bueno, también dentro de un cuerpo técnico, pues se pueden analizar quintetos, se pueden, en fin, analizar pues otras temporadas o cuando ya una temporada está muy avanzada, y también puede tener cabida un departamento, por ejemplo, ya en ámbitos más profesionales de performance, pues ahí desde luego es muy valioso, ahí sí que se presta mucho a esos estudios de profundidad. Entonces, bueno, en principio sí, puede ser el scouting uno de los máximos beneficiados, pero bueno, también depende del contexto, ¿no? Tampoco se trata de intentar, digamos, implementar o hacer uso de herramientas o de técnicas, sino que, bueno, el propio proyecto te lo pide. Más que nada, tenerlo en tu mochila, tenerlo en tu bagaje, y donde sea necesario se aplica, y donde baste con un análisis, digamos, más simple, pues también se aplica con total normalidad. Más bien tener esa herramienta disponible. Muchísimas gracias, Nacho y Francisco, por las preguntas. Y nada, hasta aquí hemos llegado con la Open Class. Espero que hayáis disfrutado de esta clase, de las pinceladas de lo que podemos ver durante el curso. Obviamente en el curso profundizaremos mucho más. También para mí era importante que pusieseis cara a cada uno de nuestros docentes, a los que agradezco que hayan venido aquí a explicar cada una de sus partes. También, por supuesto, tenemos más docentes, como hemos mencionado, a Francisco Oviedo y Sergio Olmos, que también estarán ahí para ayudarnos. También darle muchísimas gracias a Javier por habernos presentado esos trabajos que ya vimos durante el curso que eran espectaculares, y además los asistentes lo han felicitado, así que muchas gracias, Javier. Y nada, después de esto es lo que ofrecemos después con más profundidad. También tenemos nuestros colaboradores, hemos hablado de las masterclasses. Recordaros que tenéis todas nuestras redes para comunicaros con nosotros, podéis contactarnos, preguntarnos cualquier tipo de duda. Ya hemos mencionado que el curso es 100% online, por lo tanto se puede compaginar con estudios o con trabajo. La verdad es que, Javier lo puede decir, también somos bastante flexibles a la hora de realizar algunas tareas, porque lo importante es que se aprenda en este curso y se lleve a cabo lo que se aprende, en definitiva. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes por haber venido. Espero que hayáis disfrutado de la charla y quedamos pendientes para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.